Oli, ¿cómo están? ¿Cómo están, cabros? ¿Estamos o no? ¿O no pasa nada? Sí, estamos. Estamos, pues viejito. ¿Cómo les va? Bien. Oye, ¿por qué no me llega la notificación? Puta, no tengo idea. Bueno, al fin puedo hablar de nuevo, culiado. Tenía la voz así hecha, pero mierda, mierda. Oye, tengo que hacer algo respecto a estas paredes, weón. Tengo todo pelado. Es que mi setup es acá al revés, po, ¿cachai? Aquí es donde tengo todo bonito. Aquí se ve todo blanco y feo. Buena, choro, bien y tú. Buena, don Francisco. Prepárate, la puta que te reparió, weón. Que me reío con ese meme, weón. La wea tonta. F. Oye, ¿cómo están? Yo hace tiempo que no hago stream, entonces, como ustedes saben que yo soy un boomer culiado, de repente hay algo que ande mal, no sé. ¿Está todo bien? ¿Está todo funcionando como debería? Oh, hi Mark, sí, creo que sí. Bacán. Oye, ¿qué les iba a decir yo? Perdónenme, ahí sí. Streaming leyendo la constitución. ¿Hay un problema? Sácate la polera. Mírenlo, mírenlo. O mírenla, quizás, no sé. Quizás qué es lo que quieren. Oye, ¿cómo han estado? Marlene Wispy Oliveri. Que me rechace. Bueno, así de antes, hace unos días estuve así nomás, pues bueno, ni siquiera tenía como que falsearlo. Sino que venía nomás. El que me rechace. Oye, séntate un cuadro. Sí, yo creo, tengo que meter como un cuadrito aquí atrás, ¿cierto? Para que. Y tengo estas puertas abiertas. No, culiao, un fiasco. Y aquí que tengo unas mochilas. Déjale. Sí, bueno, hace más calor que la mierda. ¿Qué sucede, César? ¿Qué tal tu semana? Puta, no he hecho mucho, weón. Tuve ayer y anteayer, estaba terrible enfermo. Hoy día fui al guatólogo, ¿cachai? Al gastro. Y fue acá, weón, me gustó ese doctor, weón. Porque siempre que yo voy al doctor, digo así como, hola, me pasan esto. Me dicen, ah, tenía esta weá. Toma, cómprate estos medicamentos, chao. Pero este weón me dijo así, ya cuéntame. Cuéntame cómo es un día tuyo. A ver, ¿cuánto comes? ¿Cuánto tomas? ¿Cuánto fumas? Fue acá. Y puto, no, no voy al tiro a la playita, weón. Todavía no. Y la plaquita de los 100.000, weón, la tengo acá. Vino el Dylan para acá la otra vez. Me dijo, el conche tu madre, como el pico. Tiene la weá ahí. Pero es que no la he podido colgar todavía, weón. La tengo ahí. Lo siento. Así que eso. Y tengo la voz culiada media mala. ¿Cuántas veces en el día te corrí la paja? Me dijo, puta, ya no hago esa weá, weón. Uno se corre mucho la paja y después dura muy poco. Haciendo el sex. Anda pegado al stream, ¿en serio? Le dijiste que sí, hay un podcast donde te mandaban weas progres y por eso lo visitaste. En todo caso, te habían dicho: mire, doctor, ¿usted alguna vez ha escuchado patriarcalmente hablando? Ah, sí, me dijo, ya, por eso viniste, ya toma. Respecto a la cagada con la polla récord, mira, yo pensaba hacer como un video al respecto, pero igual iba a ser como un video piola, ¿cachai? No así tan editado, no sé si con tanta cuática, weón. Pero igual me quiero sacar del pecho esa weón. El doctor próximo va a poder calmente hablando. ¿Qué partido de Champions verás hoy? Puta, weón, sabes que no veo fútbol, weón. No lo odio, pero no lo veo. ¿Se anda pegando el stream? ¿En serio? Puta la cagada. Aquí me sale que está todo bien, weón. Dice, your stream quality is good. 30 FPS, no ha botado ni un cuadro. Juan debe ser Twitch porque le falta la capturadora, sí. Cacha que aquí me sale que está bien. Yo cuando esta weá empieza a andar pegado, me avisa acá abajito en rojo, dice, oye weonao, se está pegando tu cagá. ¿Cachai? Pero aquí me sale que está bien. Así que eso. Ya, por respecto a lo de la polla, sí, pues yo pensaba hablarlo como en un video un poquito más cortito, no tan cuático, ¿cachai? Pero que paja igual, weón, que paja pendejos culiados, ¿cachai? Ese es el problema. Weón, no sé. Voy a reiniciar aquí onda que a mí se me está pegando. Dale, compadre, Alpha Cross. De que estuvo bueno, weón. Tocaron 7 canciones, pues weón. La weá ridícula. Cacha que llama BTR, no, esta weá es Entel. Twitch que anda con problemas, botella de construida. Puta, ¿sabéis lo que pasa, mira? 7 canciones de punk y vas 15 minutos en todas.
No, fueron siete canciones. Esta weá, ya, pues yo me compré una que tenía así color de hombre. Ah, ¿cómo dijo eso? Pero sabes que es muy chica, weón. Yo tomo harta agua, culiado, donde soy una ballena. Y la flaca me dijo, puta, yo tengo una que es muy grande, así que la cambiamos, pues weón. ¿Cachai? Ahora me están preguntando por el guatólogo. Oh. Hoy estoy en Twitch y de hecho ahí estamos hablando del guatólogo, ¿ya? Así que más hispadita para la otra. Eso, vamos. Tenemos a Alexandro66 que se suscribió. Buenas, Cesarito, 5 meses, como pasa el tiempo, weón. Y por primera vez me pagó Twitch, pues weón. Gané así como $103. Así, la weá bacán. Así que funciona. Y esta weá la compré en el peor lugar del mundo, no vayan nunca, ¿ya? Se llama Miniso. Oh, qué weá más mala. ¿Cachai? O sea, lo digo weyando, en realidad es como un lugar de, o sea, como muy para, ya voy a decir otra weá deconstruida, pero es como una weá muy para mina, ¿cachai? Siento que son muchas cositas como de mujeres. Voy a pensar que la gente se enoja por ese tipo de weá, pues weón, qué chistoso. Miniso, así se llama. Vayan, venden así pura weá. ¿Cachai? Que la weá dice como. El eslogan es como Miniso, no sabía que lo necesitaba. Y en realidad es porque no lo necesitáis, pues weón. Agua de boomer. Sí, pues, así que. Eso weá, pues weón. Así que no, si estoy ni ahí con el color culeado. Ay, tampoco voy a subir como una historia así. Hoy un amigo me molestó porque esta botella es rosa. O sea, ¿a quién pichula le importa, loco? ¿Quién? Así hablando en serio, de repente imagínate que vos sois ya un culiao, muy, muy macho. Vais caminando y de repente veis hacia alguien con una botella rosa, un hombre. Quiere decir, ¡oh! ¡Oh, el maricón culiao asqueroso! ¡Oh! ¡Ay, me cago el día! Bueno, a nadie le interesa, loco. A nadie le interesa, bueno, esa es la verdad de las cosas. No sé por qué quieren hacerlo pasar así como que, ¡oh, qué terrible esta vida, bueno! Si a nadie le interesa, loco. Yo creo que es mucho, de hecho. Yo creo que. Somos, nos importan demasiado poco las cosas. Cuéntale a que quedó en la tocata. No, puta, mira, ya, pues nosotros fuimos para allá. Yo estuve afuera bien. Pero admite que la weá es de maraco. Igual, empezaron, tocaron como 7 temas. Y después, cuando empezó Gore en el campo, de repente no se escuchó nada más. Oh, qué onda. Y miramos, y igual estaba lejos, ¿cachai? Filo, tenía que meterme al medio así. Igual había mospo, ¿cachai? Bueno, y de repente. Veo así como que le empiezan a tirar hueá, hueones. Y después veo como los locos desarmando las baterías y utilizando como las cajas de los case, así como escudo. Y yo dije, ¿qué hueá? ¿Cachai? Y de repente como que se suben unos locos, ¿cachai? Bueno, empezaron subiéndose caleta de hueones, ¿cachai? Pero después hubo una mina que dijo, oye, esta weá, Evaristo culeado, súper amarillo y vendido. Y todo así, oh, cállate, weón, nada. Bueno, en el terrible brígido, cerca mío habían caletas de mujeres que le gritaban weá a la mina, así como, cállate, weón, nada, ¿cachai? Después se subió como otro loco, así como, qué bacán. Como celebrando, que pensó que era una weá como de cast, así como que era concierto de Alberto Plaza, la weonao. No sé, y weón, como que trataron de recuperar, como que la weá se ordenara, pero nunca se pudo al final. Y después, como que de repente a rato alguien agarraba el micrófono, pero no, a fin de cuentas, se supone que empezó a quedar la cagada porque unos mate weas culiados pavos se subieron al escenario, como ya que bacán estar con Evaristo, así es, pero se empezaron a subir calete weones, pues, ¿cachai? Además, loco, no había nada de seguridad en la weá, ¿cachai? Que la gente salía y volvía así con un copete, pues, para adentro, una weá así nunca antes vista, porque uno antes las tocatas tenías que meterte como los copetes hasta en el poto para que pasaran piola, si es que no te los pillaban, te quitaban hasta los encendedores, pues, weón. Y aquí, weón, así un amigo como, voy a ir a comprar, y salió y volvió con copete, así una weá ridícula. Entonces, claro, la seguridad, le faltó caleta de seguridad, sobre todo en el lugar del escenario. ¿Cachai? Había un lugar donde el Evaristo cantaba y habían como tres culiados al lado, así como ya, la weá tonta. Entonces, sí, igual es culpa de la seguridad, pero también es culpa de los tontos weones pa' grandes, po. ¿Cachai? O sea, no podía ser tan ahueonado. Y eso. Así que, bueno, pero después voy a hablar más de eso. Pero, weón, eran puros pendejos culeados, a fin de cuentas. Los que se subieron a dejar la cagada ya eran weones tontos. Pero ya después, como,
Ok, trataron de controlar los que se habían subido y después querían como continuar con el concierto, pero ahí fueron unos pendejos de mierda que decían así como, no, que este culiado es amarillo y es vendido y la wea así como, weón. Llevaban como que, por lo que yo entendí, como que querían que este culiado hablara algo sobre el estallido social, ¿cachai? Pero weón, llevaban 7 canciones, loco. ¿Cachai? Estos cabros chicos culiados están tan acostumbrados, creen que la weá es como actualización de Instagram, así como que los weones estaban ahí, hicieron así en su mente, no cambió nada, ah, no va a hablar, qué amarillo, funémoslo, así como weones, imbéciles culiados. Un show de 2 horas no alcanzó a durar cuánto, así como 20 minutos, por culpa de esos sacos weá. Así que, bueno, no me hagan hablar más de la weá, porque me voy a enojar. Y ahí cuando me enojo, empiezan a salir las weas de, ¿cómo se llama? Los paren con Chetumare. Así que mejor juguemos los culiados Entitled. Sí, esa es la weá, ¿sabéis qué? Lo que me llama la atención mucho es eso, weón. Es como que cuática está esta camada de gente que cree que la weá tiene que ser toda la pinta de ella y si no es a la pinta de ella, entonces chao. ¿Cachai? Como puta, yo vine a la polla récord y Evaristo tendría que haber abierto hablando de Chile. No lo hizo, ah, entonces vale pico. Así hay que matarlo, ¿cachai, weón? Y de nuevo, es la polla récord, pues weón. ¿Cachai? Te creo. Fuera el puta Alberto Plaza, ¿cachai? No sé, vos, Nehu Gorriak, no, ni siquiera Nehu Gorriak, pero unas weas así como, no sé, vos, ¿cómo se llamaban estas weas que eran nazis? Batallón de Castigo, ya. Viene Batallón de Castigo, ya, vamos a funarlo, ¿cachai? Te creo, no sé. Pero el show de la Paty Maldonado, o sea, hablando en serio, yo estoy en contra de censurar cualquier tipo de wea, ¿cachai? Pero te creo que si sido ahí, vos, weón, no es la polla récord, pues, weón, ¿cachai? La polla récord es una banda culiada que a muchos weones me incluyo. Te enseñaron cómo cuestionar este tipo de weas, pues si es de lo que ellos hablan, ¿cachai? Caleta de weones, no sé, vos. No habrían pensado en los derechos de la mujer, por ejemplo, o todas estas weas que supuestamente estos locos avalan. Uno lo escuchó por ese tipo de bandas, pues vos no lo escuchabas, por las weas que estaban de moda, así en esos años, que eran como el H, ¿cachai? Entonces, no sé, weón, es como ya, gracias a ustedes que la mayoría de estos weones tienen como conciencia social, si se quiere. Pero vamos a cagarlo, así que fachos conchas de sus madres, loco. Puta que los detesto. Antes eran los pacos, weón. Y ahora fueron estos mismos, weón. Son unos vil fascistas, loco. Es muy gracioso. César, gracias a ti. Me puse a ver Better Call Saul. Me puse al día con la serie en 5 días. Serie culia perfecta. Muchas gracias, Cesarito. Sí, es la raja Better Call Saul. De hecho, antes que salga la nueva temporada, voy a tener un video de ese. Espero. Espero. Oye. Vamos a jugar Resident Evil, problemas de boomers. Sí, weón, bueno, es que sí, ¿cachai? ¿Quién es ahora? Mira, es como los weones bueno que desconocieron a Rage Against the Machine en un concierto. ¿Cachai? Precisamente, weón, bueno, el año pasado, puta, la última vez que vino Evaristo, pero vino con gatillazo, fue como en un show entre medio y weón bueno, lo pifiaban. Habían pendejos que lo pifiaban, pues weón, bueno, ¿cachai? La weá, patio. Ya le dio la cuerda, pero está bien, ya sí. Vamos a parar con eso, ¿ya? Porque es que, weón, me enoja. Sé que no es tanto el dinero, obviamente quiero que me devuelvan el dinero y está peludo, pero qué rabia, weón, qué rabia la weá. ¿Sabéis lo que pasa? Es que, además, que ese tipo de música cuando está, nunca estuvo como vigente, nunca estuvo como en la radio, ¿cachai? De hecho, cuando salía en la radio, nosotros nos enojábamos, pero ¿sabéis qué? Es como. Fue como la última generación que se preocupó como de los pendejos, ¿cachai? Por así decirlo, como de los adolescentes, del teenage angst, ¿cachai? Cuando yo crecía, por ejemplo, había, independiente de tu opinión de estas bandas, estaba esta wea de System of a Down, y Limp Bizkit, y Linkin Park, y Papa Roach, ¿cachai? Aparte, tenía esa wea, y Eminem, y tenía además como el pop, que era así como, oh, la wea penca, que decía uno así que era más truly. Y tenía rap y tenía de todo, ¿cachai? Entonces es como, fue como el último momento en que se preocupaban del adolescente, ¿cachai? Como hasta el emo, así como. Hasta el emo se preocupaba del adolescente. Ahora, ¿qué es? Como que todas las canciones ahora, como de cabros chicos, son puras weas de culiar, po. Y suena como brígidamente boomer, así, oh, antes en mis tiempos, todo era mejor. No se trata de eso, pero lo que voy yo es que. Esas bandas como la Polla Record llenaban un vacío igual importante, ¿cachai? Ahora, ¿a quién tenéis que sea como que la Princesa Alba? ¿Cachai? Una wea así. Son puros cuicos, pues, weón. A nadie le importa, weón, juega nomás. Ya, ok. Ya, ok. Vamos. Eso, vamos. A nadie le importas. A nadie le importas. Me encanta esa wea. Vamos entonces con.
Resident Evil 2, ya. Sí. Un segundito, que no me acuerdo cómo se hace esta wea. Tan, taran, 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 taran. Ustedes me dicen si funciona o no. Si no funciona, me tiro al metro. La wea Records suena como productora porno de Alicante. ¿Puede ser? Ya, esa parte sí se ve como el pico, lo sé. Pero ahora está. Ahora los rebeldes escuchan a Nano Stern. Sí, muy bueno, la wea acuática. No funciona, tírate al metro. Yo me acuerdo que weyábamos caleta con tírate al metro. Cuando éramos. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en barra, en locales, de repente siempre iban bandas que eran como el amigo del dueño. ¿Cachai? Y eran puras, y nosotros le poníamos la tírate al metro band. Así que eran puras bandas culiadas de perro. Oye, y el transmisión, no lo tengo que arreglar, pues, sí, pero es que no sé cómo hacerlo, porque piensa que esta weá no la hice yo. Ok, creo que ya subí, sí, ya subí el puentecito. No me acuerdo dónde es Kirwan. ¿Está emulando juegos? No, 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 eso es muy ilegal. Pero yo no soy alcaldesa, pues, bebé. Ni alcalde. Photoshop y era, ya po, si quieres se lo mando po guava y me lo arregla, que yo no sé hacerlo. Ay, aquí también pasa, hay que matarlo dos veces. Sí, sé que se me pasó una hierbita, pero es que no tengo donde meterla. Ah, that's what she said. Aún esperando a la Sonia Barriga como a la Katy Barriga como Sonia Blade. No sé si cachaste que yo lo compartí en el Insta. Una vez alguien le puso como, oye, ¿podríais para otra hacer de Sonya Blade? Y la buena puso así como, ya, sí, yo lo paso súper bien y lo hago por ustedes. Así que, bueno, ojalá, po. ¿Viste al weón que se pajeó en la pierna una mina? Puta, ¿no? ¿Al final es verdad esa weá o no? Porque yo, claro, nunca vi esa weá, po. Aguante, Boomer Gameplays, conche tu madre. César, vas a sacar su video sobre Parasite, pero que ya hizo un video sobre todas esas películas nominadas a los Oscars, pues, bebé. Y este weón así como, oh, tengo un balazo, ayúdame. Y más encima anda en una alcantarilla, pues, weón, es como la weá más insalubre que podís andar con una herida culé abierta, sangrando, y en una alcantarilla, weón. Recuerden tomar agua. Ya voy a ir, te salvé de un balazo. Muéstrame un pixel de teta. ¿Vaya a hacer una crítica a Mujeres Arriba? Mira, quiero hacerlo. De hecho, yo ya tengo como una premisa muy bacán para esa wea. Pero el problema es que tengo que verla. Y es aquí el problema. No quiero ir a verla al cine. No es por un tema de dinero, ¿cachai? Solo que no quiero que así yo contribuir a ser un número de espectadores en esa basura. De verdad que no, weón. Este también lo leímos en el A. Sí, este también lo leímos, que es como el weón que se pone guático. Entonces, no quiero verlo al cine porque, weón, después ni que ponen las cifras. Oye, ¿y cachaste esa weá que salió en cooperativa o no? Ya que estamos en esa. En cooperativa salió una weá así como, Mujeres Arriba se posiciona como la película más fuerte del año. Así una weá así. Y es mentira, pues, weón, porque abrió más. Pacto de Fuga abrió con más, pues. ¿Cachai? Y los de cooperativa, no sé si lo habrán arreglado o algo, pero pusieron como que esa película era, y es mentira. Y creo que los huellaron y tuvieron que bajar esa publicación. Culeado. Cuando dicen, la prensa miente, ahí tenéis, pues, bueno. Muy cierto. Aguante las vendas encima de la ropa. Hay prioridad por medio, estáis claro. Sí, ya, pues entonces, mira, creo que igual afortunadamente a la película le fue como la tula, ¿cachai? Creo que cuando abrió vendió como 7.000 entradas y esas son proyecciones, pues dicen, ok, si son 7.000 significa que abren los jueves, entonces los cines y la productora hacen proyecciones, pues dicen, ya, ok, si abrió con 7.000 el jueves, entonces el viernes quizá 11.000, porque claro, el jueves, ¿quién la fue a ver? Está
puta, el Target, que es como minas de After Office, ya fueron a ver esa película. Viernes debería ser más, sábado más y domingo así, pero creo que fue hasta bajando, como que se mantuvo y bajó, entonces ya apulento. ¿Cachai? Por un lado eso me pone feliz. Igual es como triste y de hecho me he cuestionado bastante el sentirme feliz por el fracaso de otra persona, pero al mismo tiempo es laf, po, weón, ¿cachai? Laf a mí me ha hecho un daño irreparable, entonces obviamente que me alegro con que les vaya mal, pues son tan repésimas esas weas por la retula. Ya, espérate, entonces no pude recoger esa otra mierda porque estoy lleno de cagadas, entonces vamos a ir a buscar una cosita donde grabar. Salva Sonic para ir a verla, es que no la he ido a ver porque yo la quiero ver en inglés. Mira, hasta ahora he cachado que. Te apuesto que la suben al tiro a Netflix conmigo. Sí, pues como para ver si es que recuperan algo. ¿Cachai? Entonces, si es que aparece como por ahí algún lado, ahí de más que la hago. Pero como te digo, no quiero contribuir hacia darle. Ni 100 pesos merece el AF por todo el daño que me ha hecho. Bueno, ninguno de ustedes. Aquí hay alguien que está diciendo. ¿Qué es el AF? Bueno, qué bacán que tú no lo conozcáis. De hecho, yo me di cuenta que no me salía mal laugh y dije, qué raro, y estos locos no existen ya, y por eso están haciendo películas. Y los busqué y resulta que laugh es la única weá que yo tengo bloqueada en Facebook. Me dio una risa porque yo no bloqueo nada nunca, así como que ya, se van a andar bloqueando, de maricones. Pero bueno, lo único más que tengo bloqueado al laugh es que laugh es súper malo, man. Es como, es muy graciosamente malo. ¿Cachai? Entonces, bueno, y eso. ¿Qué es Laffy? ¿Qué te hicieron? Puta, bueno, busca en Facebook Laff, así, LAF. No, a mí no me ha pasado nada, solo que son muy malas sus weas, pues, que son como dañinamente malas. Como que ya tenéis doblado que es malo, ¿cachai? Tenéis weas malas, pero. ¡Ah, concha de mi madre! Pero Laff es como criminal en lo malo, po. Ya, parece que para acá no es, ¿cierto? Ya, vámonos de acá. Eso, vamos. Ojalá pudiera borrar de mi mente esos videos de. Sí, no, son para la cagada, weón. ¿Qué onda, mi comadre? Eida, ¿yo la puedo curar a ella o no? Está toda rica la Kim Wexler, sí. Me encanta. Más encima, yo juraba que ella, su nombre se pronunciaba como Rhea. Y es Ray. La otra vez estaba viendo una entrevista con ella. Se llama Ray Sheehorn. No, pues de hecho no puedo usarlo con Ada. Me acabo de gastar una weá. ¿Cachaste que el Sebastián Izquierdo andaba todo duro golpeando gente? Vi que era la afi, ahora quisiera no haberlo sabido. No, pero bueno, lo viste recién, po. Busca así como porno para. Esos son los videos más para acá. Tiene una weá así como porno para músicos. No, ni siquiera, no. Son como weas más tontas. Así como, porno para tarotistas. Y sale esa mina así como, ay, te voy a ver el futuro. Ah, y pone como unas voces y más encima es como fea. No, es para la cagada, bueno. No. Como digo, esos locos yo encuentro que son criminalmente malos. ¿Cachai? Yo por eso voy a votar a prueba, weón. Porque no puede ser. Mentira que ahora no puedo subir por ahí. No, y entonces, ¿cómo lo hago? Para que esté en la constitución que voy. Sí, yo por eso voy a apruebo para que así el LAF sea constitucionado, sea declarado inconstitucional. Así como el Smog, ¿cachai? ¿Y qué pasó con tu medalla de los 100K? ¿La vendiste como la gaviota del turrón? No, sí la tengo. Lo que pasa es que aún no la he puesto. Y además, cuando la ponga, la voy a poner acá donde tengo los cuadros, ¿cachai? Entonces, igual cuando ustedes me vean transmitiendo, no la van a ver. ¿Cachai? ¿Cómo se siente ese fondo de pantalla de Arica Punta Arena? Bueno, es muy bacán, es muy bacán. Qué bacán que esa. ¡Ah, oh, conche tu madre, loco! Bueno, así soy. Slow gameplays. Slow run. ¿Por qué el John estaba tan jugoso en el live? Oh, el culiao jugoso, weón. Puta. Yo le comenté ahí, le puse.
Muchas gracias porque logré, ¿cómo se llama? Desbloquear el logro de estar en el peor live de todo YouTube. Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? De hecho, lo vamos a reiniciar, weón. ¿Por qué? O no, no, vamos, no, no me cubra. Oye, vas a hacer una crítica a Birds of Prey. Es que sé que no me tinca, weón. Birds of Prey. Sé que no es para mí, Evo. Es como para niñas de 12. No sé por qué habría de verla yo, weón. Reset Run. Lo que pasa es que, claro, pues no sabía que esta weá de ventilador, sí, es que reseteémoslo, weón. Porque. ¿O no? Cesarito, ¿crees que sea posible que más de alguien quiera poner en la constitución de que Chile sea un país feminista? Algo así como Chile es un país soberano, unitario y feminista. Puta, sería re cringy. Yo no creo que ocurra. Pero más importantemente aún, tenéis que pensar como las ramificaciones que tiene. ¿Cachai? Porque ya, por ejemplo, yo estaba pensando, oh, ¿te imagináis la weá lo hacen en el lenguaje inclusivo? O oh, conche tu madre, que sería rancio. Pero al mismo tiempo, ya, ok, si está. En realidad, cada cuánto uno interactúa con la constitución misma, así como cada cuánto uno dice, oh, a ver, calmamos, vamos a meter a la constitución, ¿cachai? Siento que dentro de todo tampoco es tan tema, ¿cachai? Pero sí sería de perro. Sí sería de perro. El John borró los directos. Se los borró, qué bueno. Yo le dije que borrara esa weá, man. Puta el live pa' malo. Cesarito, ¿de cuándo es la foto de su potito peludo que salió estos días? ¿Cuál foto de mi poto peludo? Según yo, no hay. No, nunca me he sacado foto de mi poto, no. Cacha que no sé qué guay estoy haciendo. Como que estoy caminando nomás. La guay la baja. Artículo 1. Todas las personas. Sí, vos te imaginás en la guay ridícula. Así. Esa foto te la saca el grupo de WhatsApp. Tiene varias fotos sucias de usted. ¿En serio? No creo, weón. Si yo. Para pa empezar, tendría que yo haberme sacado alguna vez fotos sucias, po. Para que existan, ¿cachai? Entonces. Como te digo, y creo que una vez lo conté en un podcast. Así, hay un video mío en un sitio, pero. Solamente se ve mi pene. Entonces, ¿cachai? No, es imposible que se vea nada. Bueno, cuando te viene un celu del mall, no lo podía creer. Es un clip que hicieron una vez donde muestras el poto, pero es que no. De nuevo, pues nunca he mostrado poto. ¿Cachai? No. Nunca he mostrado. Aquí de repente. Creo que una vez que yo me paré acá y me paseé, se me veía como la raya, pero mostraste el poto ofensivo, pero tampoco se me ve el poto, ¿cachai? Bueno, es una foto que está ahí acostado. Ya, menos, pues ¿cómo vas a sacar una foto acostado? Estáis tirados en la cama mostrando el poto. ¿Por qué? ¿Quién se tiraría en la cama a mostrar el poto? La wea tonta. Vamos. Buena, ¿cómo estáis? Me dice usuario promedio. Aquí estoy. Llevo como. ¿Cuánto llevamos de stream? Como 30 minutos y no ha avanzado nada. La wea pulenta. Juan, ve tu cagada de Facebook. En los comentarios está la foto. Puta, nunca veo el Facebook, Juan. No. Sí, pues mándenlo porque no sé de qué wea están hablando, Juan. Yo tengo un poto más hermoso que la cresta en todo caso, ¿eh? Pero de nuevo, no, nunca me he sacado fotos.
Ah, sí, así que no sé qué están hablando. Es un weón de raja peluda que se parece a ti nada más. Ah. Have you seen this man on your phone? Y salen fotos del Cesarito en las tiendas que andan celulares. La vaga. Weón, tengo puras ganas de fumar, conchetumare, no he fumado desde el domingo. ¿Cachai? Obviamente no puedo porque estoy enfermo, pero weón, tengo puras ganas de fumar, sí. ¿Cómo que no, weón? De la foto que hablaste con el gringo en el podcast. De la foto que hablé con el gringo en el podcast. ¿Cuál es esa, weón? ¿Viste que David Fincher era una película sobre el guionista del Ciudadano Kane? No tenía. A ver, alguien me mandó una foto por DM. Oye, ¿por qué mataste el podcast? Te peleaste con Armando, dieron mucho jugo por los temas. Pero si les dije, vos, de hecho, puse una wea en Insta de por qué se acababa, pues, weón. Perdón, cabrón, que me está hablando mi compadre. Funa a Pokémon, no me ha mandado nada, po, weón. Una weá de un cuaderno. No tengo nada. Bueno, además que tengo caleta de mensajes, cuidado. ¿Qué opinas de esos afiches de la prueba con personajes de anime y cultura popular? Ya lo dije, po. Lo dije en el video ese. Y Sex Education no lo he visto. Me preocupa César, te veo preocupado. ¿Pero por qué, man? Sí, pues de hecho hasta en el podcast, en el último capítulo, yo dije así como que podcast culiado, ya hasta me caía mal. Volveremos a ver a Armando en alguna otra faceta, que esa weá depende de él, po. No sé si él quiere hacer alguna weá. La polémica de los cuadernos me la perdí, weón. ¿Qué se supone que es? ¿Qué supone que pasó? Tan temprano cae ese chancho, sí, porque tengo que. Ah. No caché yo la polémica de los cuadernos, pues caché que hicieron como uno donde salgo yo con el Esteban dándonos un beso, ¿cachai? Como para huear respecto a los cuadernos. Pero no caché cuál fue la. Una foto en Cuadernos Colón de hueones grafiteros que salen con máscaras de gas. Ya, y esa weá que fue como. En Cuadernos con Juan grafiteando una portada y un político dijo que incitaba al odio. ¡Ay, por Dios, weón! Pero mira, ¿cachai? ¿Te das cuenta o no? ¿Y qué pasó con los cuadernos al final? ¿Los dejaron? Así. ¿O los sacaron? Los saca. ¿Cachai o no? Pero qué vergüenza, weón. Porque estos otros reculeados. ¿Cachai? Que estos weones. Mira. Así poniéndolo como izquierda y derecha, la izquierda le está dando armas a la derecha, vos. Porque estos weones van y dicen, no sé, vos, por ejemplo, que Kast vaya a hablar a una charla culiada es incitar al odio, así que oh, cancelémoslo. Ya, ok, y ahora hicieron lo mismo estos weones, dijeron, ya, pues no te gustaba tanto cancelar, conche tu madre. ¿Viste? A oh, veces son tan re weonados los weones de Colón, ¿por qué sacaron el cuaderno, weón? Son los. Aquí ya no son arañitas. Son zombicitos. Por incitar el odio y lucrar con la situación social, po, weón. Por Dios, weón.
Publicidad buena o mala es publicidad y vende. Sí, exacto. No fueron los de Colón, sino las tiendas. Los de Colón, sino sí mismo. Sí, ¿cachai? El weón de las tiendas, weón, es pavos que le hacen caso. ¿Cachai? Igual que esa weá que pasó con una cabra chica, que supuestamente estaba como sexualizada en una weá de ¿cómo se llama? Como de ropa de colegio. También, weón, ¿por qué la bajaron? Weón, es tonto. Si la weá es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, le hacen caso a los fachos culiados. Exacto, weón. Y sabéis lo que pasa, es que cuando le hacís caso, entonces les dais como el gusto, ¿cachai? Si tú la bajáis, tú decís, ya, sí, tenéis razón, igual estábamos incitando al odio, ¿cachai? Pero no debería ir, po. Lo mismo con la pendeja esa, que no sé qué, weones desviados culiados, vieron que era como sexual, una foto como de una niñita que tenía un helado. También, pues, ¿por qué la sa tú al sacarlo es como decir, ya, sí, igual no estábamos pasando rollos con la pendeja, weón, ¿por qué hacen eso? Está súper por pico todo, por ejemplo, en Viña a prohibir y al carteles. ¿Verdad, pues, si caché esa weá, vos? No, así es por la cagada, weón. Los cuadernos color introdujeron los grafiteros a las poblaciones, ¿no? La gente solo ve lo que quiere, weón. Sí, así es. Tenemos más que merecido el coronavirus. Weón, la segunda temporada de True Detective, el eslogan era: tenemos el mundo que merecemos. Y weón, yo por eso amo tanto esa temporada, culiao, porque no puede ser más cierta, weón. ¿Qué esta weá, weón? Terminator 2, la escena del ascensor. Ay, tengo que dispararle. Córtese la uña, monstruo gay. Oye, César, ¿cuándo vais para un foro de los H? ¿Por qué habría de ir a un foro de los H? ¿Para qué quieres que vaya para allá, bebé? Mujeres arriba está en YouTube, parece, no creo. Nunca te han intentado funar, César. Que lo intenten los conchetumares. No, es que ¿por qué me van a funar, weón? Bueno. Si yo no soy aliado, ¿cachai? Las viejas que quieren jugo. Es verdad que el César Maduro le paga mensualmente y que por eso nunca trabaja. Oye, si yo trabajo, weón. ¿Te gustaría escribir la historia o guión de un juego? ¿De qué género sería? Yo tengo escrito un guión de un largo, de hecho. Pero así como ahora mismo pensar en hacer un guión, no, no es algo que se me haya cruzado la mente de momento, no lo descarto. Conche tu madre, mire. Hice cagar esa muralla. ¡Ja! Maldita muralla. A ver si te vas a meter conmigo de nuevo. ¿Sabes de verdad nunca terminaste el Silent Hill 4? ¿Lo jugarás? No, sí lo terminé, ¿eh? Lo que pasa es que lo terminé una vez. ¿Cachai? A diferencia de los otros que los terminé hartas veces. Y los guanes por Twitter diciendo que si no le veías algo malo a la foto de la niña con el helado tenías un serio problema, cuando el problema es encontrarle algo sexual a la foto. Precisamente, pues yo lo comenté en algún lado, que alguien decía así como, no, es que tiene weas de oreji de gatito, así como, ya, o sea, que eres pedófilo y además zoofílico, así como porque tiene gato, tiene weas de gato, entonces, ah, no, eso sí. Así como, no, es una niñita piola, no, tiene orejas de gato, no, pobre, mi pene, se para solo, ¿cachai? Como, la wea ridícula, weón. Además que yo hablaba cuando nosotros grabamos sin suscriptores. Puta, voy a tener que malgastar una wea verde, ¿no? Nosotros cuando grabamos sin suscriptores, la hija del Metal Chef, la Izzy, ella andaba también con esas orejitas, pues, porque son weas que le gustan a los niños, pues, ¿cachai?
Y fue así como, ya, puedes salir con eso, sí, en realidad que se las deje, vos, ¿cachai? Pero nunca había nadie así como, así, esa orejita, ¿cachai? Porque de verdad, el verle una weá sexual a una cabra chica sentada así, te creo que hubiese estado, no sé, pues parando el poto, ¿cachai? Es que ni siquiera tampoco, porque de nuevo es un niño, vos, ¿cachai? Si es como, si pegáis un pantallazo de un niño, así como agachado en cuatro, ¿cachai? Sigue siendo un niño que está gateando, pues yo no veo como. Están cuatro, ¿cachai? Entonces, esta gente tiene serios problemas, weón, serios problemas. Gracias, Poeida, por hacer alguna weá. Lo bueno es que hablando de género y weá son los que más divisiones sexuales y problemas tienen. Sí, weón. Pobre gente. Esas orejas culiadas son súper fake, weá. No sé, yo las veo como de niñitos, po, ¿cachai? O sea, si se la pusiera una mina adulta y pute me pasan cosas, weón, qué sexy, pero se las ve un niño, entonces no, ¿cachai? Ella culiada pagó dos balazos en todo el rato, sí, en todo caso. También que sean que le labra como algo sexual, ¿cachai? Ya, pues esa weá como que está ahí. Esa weá es ser desviado nomás, pues, weón. ¿Por qué un helado? ¿Cachai? ¿Cómo? ¿Por qué habría de ser sexual un helado, weón? Así como que los niños toman helado, weón. Yo también. Lo que pasa, César, no es solo el tema de que uno tenga un sexo sexual o parafilia. Detrás hay una conducta que se normaliza. Por ejemplo, que las niñas se vistan de forma no acorde a su edad. Opinión de un psicólogo. Buena, está bien, pues, pero esa foto de la que estamos hablando nosotros se está vistiendo como una niña. Está, de hecho, está usando ropa que es uniforme escolar, pues. Tiene unas panties. Son panties, pues, ¿no? Unos calcetines como hasta arriba. El jumper. ¿Cachai? No tiene ninguna wea sugerente, po. ¿Cachai? De nuevo, po, si estuviera como parando el poto. Y de nuevo, si es que weón, porque son cabros chicos, culiados. Acá tienes que apretar los cachetes. Ah, ¿verdad, po? Mira, señorita Claire, ¿cómo está? ¿Cómo está la caña? Ah, se va a hacer caleta. Y además, normalizar, ting, ting, ting. Sí, puta, le respeto el usar normalizar solamente porque es psicólogo según él, po. O si no, yo le diría, ah, llegamos a normalizar nomás. Pero había una donde salía mostrando los calzones y levantando. Es que no sé cuál es esa, po. Yo te estoy hablando de la que sacaron, que era una niñita que estaba como. Con la. Está así, como. Bueno, es una foto, culiada, terrible, nada, weón. Normalizar la normalización. Wow, me parece muy pedófilo que saquen a guaguas casi en pelota en publicidad de pañales. Si no ven nada raro, están mal. Normalizar la pornografía. Sí, weón, la wea tonta. Creo que con esta wea vamos a ir a con la Magnum, po, ¿no? Agarramos Magnumsazos a este weón. O le disparamos con esta. Llevamos esa y la Magnum. ¿Qué les parece, viejo? ¿Ah? Así, pa. Yo tengo puras weas verdes. El lado fálico a los super bad que le prohíben al guatón comercivo. Que además todas las comidas con forma de pico son las más ricas. César lo soñó y subió parte 2 del video bacán. Lo soñaste, el video parte 2 de bacán le falta más que la chucha. Le falta, pero caleta, compadre, caleta, caleta. Cuando los psicólogos sean doctores, les voy a creer. Es como. Veíais Two and a Half Men que weyan siempre a Alan que él era quiropráctico. ¿Cachai? Y así como, ah, o sea que no eres doctor. Vamos a grabar porque en volada este culiado me saca la chucha. Como yo soy súper malo.
Grabando como los pusis, así es. ¿Eres doctor de verdad o eres como mi papá, Jake Harper? Tal cual. Grabando como los pusis. Los psicólogos no son médicos, pero hay un trasfondo científico estadístico que nos sirve como argumento. No sé si es verdad, weón. A mí los problemas que tengo con la psicología es que, a ver, pues se están basando como en. Entiendo que el psicoanálisis. Bueno, corrígeme en cualquier momento porque puedo estar equivocado. Entiendo que se basa en todo como en Freud, ¿cierto? Y esa weón, además en sí, es una teoría, weón. No es como algo comprobado, ¿cierto? Como que hay ciertas personas que hablan de, no sé, por el pansexualismo freudiano y tienen incluso sus ciertos problemas con aquello, o ciertos reparos, o nada, que estoy hablando de pura weón. Dígame nomás, porque yo entiendo esa weá. Entonces, puta, por ejemplo, no sé, po, hay psicólogos como el Pedro Uribe, po. ¿Cachai? De hecho, si tú veías ese video, el del Pedro Uribe, mi compadre está suelto hace rato. Yo dejé fijado un comentario de un loco que, según él, también es psicólogo, po. Y, weón, encontrar. Él así decía que él, como psicólogo, brígido, así la weá que estaba diciendo este otro loco que también es psicólogo. Entonces, a fin de cuentas, puta, el ya, igual yo soy psicólogo, no necesariamente es como un. Ah, ya, chucha, ¿cachai? Y en realidad, en todo orden de cosas, pues bueno, hay buenos doctores y malos doctores, buenos abogados, malos abogados, ¿cachai? Mi tía fue el psicólogo y la mandó a la iglesia. ¿Te acordáis? ¿Alguna vez alguien vio Dexter? Era una serie de un weón que era asesino en serie y era bacán, weón. Oh, no me acordaba de esto. Hay como dos corrientes, el conductismo y el psicoanálisis, y en volá hay una más. ¿Por qué se supone que el psicoanálisis no funciona con los irlandeses? Que es la weá que dijo Freud y que lo vi después en The Departed. ¿Te equivocaste en algo, Cesarito? La teoría es algo comprobado por investigación. Lo confundiste con la hipótesis. Perdón, tienes razón. Sí, pues yo tengo entendido que eso son hipótesis, ¿no? ¿Cierto? Como que se basa en gran parte en hipótesis que son como comúnmente aceptadas. Te vas para acá, mira. Mi compadre. Mr. Wexu. Es que los irlandeses no son personas. No. Chao nomás, conchetumare. Viste que aquí siento que aquí está mejor hecho el señor X, porque hay que echarle hielo en el abrigo a ese señor X. Aquí está bacán porque nos aparece como a cada rato así el culiado molesto. Aguante el laboratorio de Dexter. El psicoanálisis es una de caleta de ramas o visiones de la psicología. No necesariamente todos los psicólogos son psicoanalistas. En mi opinión, ha hecho mucho mal. Sí, está rara la weá. Sabes que hay muchas cosas que la gente ahora dice con las cuales yo estoy terrible como, como no sé, el lenguaje crea realidades. ¿Cachai? Esa weá, y no sé de dónde la sacaron. Y no sé por qué se ha replicado tanto y de manera tan masiva sin ningún tipo de mirada detrás. Así como, oye, a ver, calmado. ¿Por qué estamos diciendo esta weá? La hermana de Dexter está sexualizada porque tiene una faldita y lo está normalizando. ¿Cómo se llama? Didi. De Maturana, eso del lenguaje crea realidades. Ya, Maturana está que arde. El dientes. Es verdad que casi todos los psicólogos están cagados por traumas, problemas personales. Ya, mira, lo que voy a decir yo obviamente es una generalización, pero yo a las personas que conozco que son psicólogas están terrible piteadas. ¿Cachai? He tenido novias psicólogas. Conche de tu madre, de verdad no quería hacer esa weá nunca. Y personas que yo he conocido de psicólogos, así, bueno, ultra piteados. Pero, de nuevo, ese es como lo que yo he visto. Bueno, te diría, no, están todos piteados. Pero, en mi opinión muy personal y muy cegada por por mis experiencias y conocimientos, bueno, están tres piteados los psicólogos.
¿Cachai? Los Resident Evil Randomizer. Los cacho, de repente me pongo a ver. Como por ejemplo cuando hago aseo o weá rara. A veces veo estas cagadas de. ¿Cómo se llama? De su speedrun del GDQ. Y ahí he cachado esas weas, pues, pero nunca he jugado. Eso del lenguaje crea realidad es de Maturana. El tema que se ha sacado de contexto a lo que él quería llegar. Demás que sí, pues, man. Demás que sí. En arte dicen que el lenguaje es otro mundo aparte del realmente tangible, pero no se refiere realmente a lo que los progres dicen, es porque las palabras no tienen que ver realmente con lo nombrado, así que son mundos distintos. Juan, viste que yo una vez decía que esta weá es mucho la generación actual o estos cabros que eran ahora, de verdad que no entienden contextos, Juan. ¿Será donde leen todo tan literal nomás? Me llama mucho la atención esa weá. La misma weá de la polla. ¿Cachai? Muchas cosas así como toman todo de la manera más literal posible. Resident Evil más peludo. Depende, vos. Porque así como a buenas y primeras, yo te diría que el 1 de GameCube. Pero es que ese yo lo jugaba ya tantas veces que no se me hace peludo ya. Pero así como recordar, así como la primera vez que lo jugué y que me haya costado caleta. El Code Verónica podría ser. César, ¿te han echado de algún lado o carrete alguna vez? A mí una vez me echaron de un carrete, bro. Así, una pura vez en la vida. Y fue. Fue gracioso igual, weón. Grande Cesarito, te veo de la pega. Ese es el weón que me echó. Fue uno de mis primeros enemigos de la vida, bro. Que es un culeado que no sé cómo se llama. Pero sale en la tele y es un culeado terrible pasado raja. Oh, conche tu madre. Ya sé cómo se llama Lucho Andoble. Bueno, me va a matar este culeado. Me decía, le disparo al aire, bueno, está el culeado para malo. Ya, se supone que ahí cuando levanta los brazos es como, ahora sí que te tiraste el saco huevo, ¿no? Sí, exactamente. No le dispares al tren, pues, weón. Justo hablaste de uno de tus grandes enemigos en la vida. El weón que anda en cleta, ¿por qué te echaron? Ya, porque cachai que. Y ese que me echó con el hacha. Lo que pasa es que una vez nosotros fuimos a un carrete con un amigo y estaba ese loco. Y yo no sabía quién chucha era, cachai. Nunca lo había visto yo en mi vida. Entonces estábamos carreteando y empezó a hablar. Ay, es que es de esa gente que yo detesto. Que hablaba así como. Yo no entiendo por qué la gente se estresa. Yo, puta, no sé, pues yo me voy 3 veces al año a India y todo bien. ¿Cachai? Así era como ese tipo culiado. Como, oh, el conche de tu madre, tonto. ¿Cachai? Me caía mal, weón. Entonces, y ves que hablaba algo, era o una tontera, o un. Oye, sí, los F es por morir. O era una tontera, o era una weá como así que no pasa en este mundo. ¿Cachai? Entonces, hablaba puras mierdas, po. ¿Cachai? Puta, el año pasado cuando yo estuve 3 veces, por ejemplo, no sé, po, hay maneras y maneras de contar las cosas y hay ciertas maneras en que tú podís cachar como al andador por tomarse la Coca-Cola, así, po, ya, po, viste, ya. Hay maneras en las que uno, si estaba la contar alguna vez, hay maneras en que uno puede decir cosas y evitar sonar pasado raja, ¿cachai? O podía evitar ser un pasado raja. Por ejemplo, podéis decir, puta, a ver, alguna wea así muy aquí. No sé, po. Probé la Pepsi hace 3 semanas, ¿cachai? Ya podéis decir, probé la Pepsi en 3 semanas. Podéis decir, hace 3 semanas cuando yo fui a Estados Unidos probé por primera vez la Pepsi. ¿Cachai? Como que es innecesario esa wea. ¿Cachai? Entonces ese weón hablaba puras pescas así como que todo era él super bacán. ¿Cachai? Y el culiao no toma más encima. Y weón, a mí hay algo que me cae mal en la gente que no toma. No confío en esos weones. Entonces me acuerdo que nosotros habíamos comprado unos piscos, unas bebidas. Y weón, no.
Y bueno, había una mina como, oye, me voy a comer un poquito de pie, más encima que tomaba Coca Light. Oye, una maraca. Bueno, el tema, eso es que el lenguaje crea realidades, pues, weón. Y resulta que. ¿Y cómo se llama? Resulta que el weón. Puta, era terrible pesado, pues. La weá es que cuando empezó, como ya a quedar la cagada, es que estábamos hablando del Bosque de Karadima, que es una película que a mí me gustó, weón. ¿Cachai? Fue en esa época, así, en esos años. Oye, el Bosque de Karadima estaba acá. Sí, a mí me gustó. A mí me gustó, pues. Estaba hablando con otro amigo. Y él sale así como. No, puta, no recuerdo exactamente qué era, pero era como una cosita muy pequeña que a mí no me había gustado, ¿cachai? Una weá, pero súper pequeña, porque hice hasta un video del Bosque Karadima. Y salió este loco así como, no, pero es que no podéis decir esa weá de la película. Así le digo, sí, pero es que, weón, no, pero es que no podéis. Si el cine chileno hay que apoyarlo, ¿cachai? Que una weá que me carga que digan, po. Ya le dije, pero ¿y tú qué opináis? Y dijo, no, es que no la he visto. Y dije, no la habéis visto y la estáis defendiendo. ¡Guau! Y me acuerdo que ahí como que ya lo empecé a agarrar por weón mala, ¿cachai? Y después de eso, como que estábamos ahí, como en el quincho, y después bajamos como a la casa de la mina, que era la polola de este ahueonao. Y como íbamos para allá con mi amigo, me dijo, no, ustedes se pueden ir nomás. ¿Cachai? Como, no, no tienen para qué quedarse acá en mi depa. ¿Cachai? Y nos echaron. Pero, media hueón. Así, oh, no pude carretear con el ahueonao ese de los bichos. ¿Cachai? Pero sí, hablaba puras tonteras, weón. ¿Crees que la CIA cambió tu vida al momento de trabajar? Porque está entera pulenta. Yo tengo un banco de madera. Sí, weón, sé que me ha ayudado a caleta la cita, weón. Ah, sí, me pensé que te echaron en medio de un carrete. Sí, weón. No, así como ya, ándate, culiao. No, nunca me ha pasado, salvo esa vez del hacha, weón. Pero esa weá fue porque, claro, un culiao me quería matar, ¿cachai? Pero no, así como el culiao jugoso, no. No. Por lo general, las veces que he dado jugo así pesado, ha sido acá en mi casa. Entonces, igual bien. ¿Cachai? César, ¿algún día harás un juego SQLS en Metal Gear Solid 2? Me interesaría saber por qué no te gustó. Saludos. Si quieres, te lo cuento ahora mismo. Mira, lo que pasa es que Metal Gear Solid 2, voy a hablar de nuevo porque soy muy malo. Es bacán como obra, ¿cachai? Es como un análisis postmoderno a toda esta weá que incluso está pasando ahora, porque es muy brígido. Al sesgo de confirmación, ¿cachai? A el junk data, ¿cachai? O los datos basura. En la raja, todo eso del Metal Gear Solid 2 ha sido un análisis muy pulento y terriblemente bien hecho, ¿cachai? El Raiden en sí es un personaje que es un avatar del jugador, que juega como con tu expectativa y todo, ya, y todo eso es la raja, ¿cachai? Pero yo quería un Metal Gear Solid. No más, yo no quería, no estoy ni ahí con ese pajeo culeado postmoderno que se pegó a Kojima, que está bueno y está terriblemente bien hecho y es súper respetable, ¿cachai? Pero yo no quería esa weá, pues yo pagué por Metal Gear Solid 2, pues, ¿cachai? Ahora, si para él quiso como jugar con todo eso, es respetable y es su decisión, pues, ¿cachai? Pero también es una weá muy, para mí al menos, no, yo no iba para esa weá. Pues. Yo quería lo que de este weón precisamente se burlaba, pues, ¿cachai? Y el hecho que a mí me gusta, que. ¿Y cómo se llama? Y el hecho de que yo haya reaccionado de la forma que yo reaccioné a ese juego es lo que él esperaba también, pues, ¿cachai? Pero estoy ni ahí con esa mierda, ¿cachai? No, yo no quería esa weá. Yo quería mi compadre Solid Snake, ¿cachai? Entonces el loco me la hizo. Y está bien, porque eso es lo que él esperaba, ¿cachai? Pero, por ende, un pésimo juego. Bueno, podría haber hecho un buen juego en lugar de hacer esa wea pajera, ¿cachai? ¿Echaste a alguien de algún carrete? Una vez hace un millón de años, y pues yo no era conocido, una amiga trajo como unos pavos culiados para acá y empezaron a wear en el baño. Así, me acuerdo que después de que entraron me metí al baño, habían botado el Listerine, así los sacos wea. ¿Cómo se llama? La afeitadora me habían metido por el guante, así, oh, los conches de tu madre weón, así que los eché cagando. ¿Cachai? Como eso. Al John Miranda. Oh, el culiado jugoso, weón. Como Illustrator wannabe, puedo decir que la diabla le callan, pa. ¿Te gustaría que hiciese un remake del Metal Gear Solid 1? Pero ya hay uno, bueno, el de GameCube, ¿cierto? De Twin Snakes. La verdad es que yo estoy chato de remakes, weón.
El tema de que entra en la narrativa, uno de los temas principales del juego son las mentiras y el mal manejo de la información. No, sí, como te digo, ¿cachai? Que todo eso es la. Mira, si ese juego hubiese sido como otra IP, no sé qué le digo IP, si esa weá es en inglés, Intellectual Property. Si fuese otra propiedad intelectual, otra franquicia, una weá, es la raja, así como te digo, dentro de todo es pulento. A mí lo que no me gusta es que. Yo no quería esa weá, ¿cachai? Yo quería Metal Gear Solid 2, no un análisis postmoderno sobre, ¿cachai? El mal manejo de la información y el sesgo de confirmación y cosas más, ¿cachai? Entonces, pero como te digo, pues, ese era su punto, entonces el loco lo logró con creces, ¿cachai? Pero a mí no me gusta. Onda, lo jugué, lo odié así más que la mierda, después lo jugué de nuevo como que aprecié a lo que iba, pero aún así no me gusta. Me pone su fiel rasguñón. Y entonces, cuando tiene los brazos así levantados, es donde me hace tula, ¿cierto? Sí. Yo sé que soy un guantorle rancio, dijo el John Miranda, ¿verdad? Puta, mi compadre, que dio puro jugo. Joder, me compré el cuaderno donde sale Escuñate con el Stan en la portada. ¿En serio? Porque a mí no me han dado ni un puto peso por esa weá, weón. Aparte, el weón penca de las bicicletas Oxford. Qué hagan el weón penca de las bicicletas Oxford. ¿De la tele mismo? No, weón. Así como gente del medio, pero no así como compartido suficiente como para decir, no, este culiado ha sido asá, ¿cachai? Pero la verdad es que no. Tampoco quiero, weón. No es así como, oh, me encantaría conocer a este culeado, pana. Ya, pues, weón, no me caí, pues, concha de tu madre, weón. Igual es entendible que diera jugo por el mal momento que pasa. Puede ser, sí, lo que pasa es que ahí nosotros hablábamos después con el Johnny como que discrepamos en cómo llevar, en cómo sobrepasar los malos momentos, po. ¿Cachai? Qué respetable, po. Se fue, chao, vete. Escucha, ese niño, no tomo y yo sí te quiero. Juan, mira, ya, no tomé. No te tomé mi bebida, concha de tu madre. As a translator, I can say that. Prepárate la puta que te reparió, porque las noches de la jungla son a todo objeto, a todo objeto, a todo. Bueno, César, ¿qué hiciste con la memory card de Tomb Raider? La vendí. Ah, ¿te imagináis? El culeado pésimo. No, yo lo tengo aquí, vos, compadre. Bueno, sí, yo la vi. Y después, cacha, que el Rafa lo vi de nuevo y me dice así como, ¿ya vos te gusta Tomb Raider? No me acuerdo lo que estábamos hablando. Y le dije, sí, vos, culeado, ¿qué crees que te pedí esa weá? Así como, ah. Consejo para pasar un mal momento en general es que no sé, pues ya. Por ejemplo, si tú te sentís como mal y querís como tener una catarsis y wear con gente, sí, tenéis que hacerlo. Pero es necesario como transmitirlo en vivo, ¿cachai? Es como eso lo que yo siento que quizás no es necesario. Yo creo que mi compadre John, para él, le funciona esa hueá, ¿cachai? Eso es lo que a mí no. ¿Cachai? César, The Shadow of the Tomb Raider es un buen juego. Lo tengo y no lo he jugado todavía. Ayer empecé a jugar el Dragon Ball Z Kakaroto. Estaba peor a la wea. César, tengo un calendario Tomb Raider 2 si lo quieres. Me encantaría, pero es del Tomb Raider 2 el clásico. En serio, yo lo quiero. Bardock y su live boda. ¿Cacháis, por ejemplo? Hay cosas que yo siento que tenéis que mantenerlas en privado nomás. César, necesito tu opinión. Mi mamá va a ir a ver a los Backstreet Boys, pero tiene miedo porque dicen que va a quedar la cagada. Saludos de Antofa. Puta, la verdad, no creo que la cagada en Backstreet Boys, pero a ver, ¿va a ir a verlo a Viña o va a ir como a ver a los Backstreet Boys solo? Y el Sekiro todavía no lo he jugado, man. Es que el Sekiro yo creo que lo voy a jugar acá, ¿cierto? Podría.
Yo dejé de tomar y en los carretes con mis amigos me compraba mi propia bebida. Bien, pues, como debería ser. Como debería ser. A Viña fue en el año pasado, culiado perdido. Ah, entonces. No, creo que la cagaron los Backstreet Boys, pues, bueno. No sabéis, lo dudo. Juega Outlast, gordito rico. Jugué el 1 y no me gustó, weón. O sea, lo terminé bien, pero fue como. Meh. Va a ir a verlos a Bagdad. Claro. Va a ir a verlos así, a un país culiado, olvido. César, ¿y jugar Hollow Knight? Es que Hollow Knight lo terminé, weón. Los Backstreet Boys son muy amarillos. ¿Te imaginas? ¿Es algo una weá así? Oye, ya, pues, qué vinculado, terrible amarillo. Que no habláis de Chile. Yo juraba que los Backstreet Boys era Viña, pues, nada que ver, pues, weón. Y el Blair Witch, weón, el Blair Witch lo empecé a jugar. Y lo estoy jugando en el PS4. Cuando se queda dormida la flaca, me pongo los audífonos y los juego y está pulento, weón. Está pulento. Me gustaba esta idea. Pero que al mismo tiempo igual era re fan de esa película. Entonces, no sé, quizás alguien que no sea tan fan de la película no le va a pasar lo mismo. Pero yo lo encuentro bastante bueno. Tengo 17, sigo virgen, superé el cáncer y no me gusta el trago ni fumar y me siento mal porque siento que no disfruté mi adolescencia. ¿Qué opináis? Oh, qué cuático, culiao, igual. Pero es que, a ver, no necesariamente tenéis que pasarlo bien tomando y fumando, ¿cachai? No necesariamente, pues, también hay cocaína, ¿cachai? Ácido. Lo que pasa es que, a ver, ¿por qué sientes tú que no disfrutaste tu adolescencia? ¿Por qué no tomaste? ¿Cachai? Porque yo creo que va por otro lado, pues. Porque yo, por ejemplo, yo pienso en cuando yo era joven y no digo, puta la weá, podría haber tomado más, ¿cachai? Al menos yo, po. Pero no sé qué es lo que te pasa a ti. ¿Alguna vez intentaste dejar de tomar? Mira, ahora lo que tengo que hacer es como dejar de tomar, porque fui al guatólogo y, ¿cómo se llama? Estoy seguro que el loco me. Porque, como les contaba, pues, hoy día fue y Juan me dijo, ya, ¿cómo? Cuéntame cómo es tu vida, así, el día a día. Y yo le conté y el loco me dijo así, puta. Tenéis pésimos hábitos. ¿Qué queréis que te diga? ¿Cachai? O sea, esto estaría súper bien si tuvierais 19 años, ¿cachai? Pero tenéis 30, así que no, ¿cachai? Entonces, tengo que hacerme unos exámenes, weones y weas, y estoy seguro, seguro, seguro que el loco me va a decir, ya, tenéis que dejar brígido de tomar. Así que no sé si, no creo que alguna vez deje de tomar para siempre. Es que yo encuentro que los absolutos culiados son malos. No creo, así que no, nunca más voy a tomar. Pero sí tengo que tomar mucho menos. Bueno, de hecho ya tomo menos, como las dosis. Antes yo me hacía las piscoras, no sé, pues como 70-30 creo que era la dosis, 60-40. Ahora estoy como 40-60, cachai, no más así. Y otra cosa, compadre, es que tenéis 17, vos culiados. Estáis terriblemente guagua, vos, weón. ¿Cachai? Todavía te queda caleta. Le queda toda una vida por delante al joven. ¿Cachai? No, pero hablando en serio, tenéis caleta, vos, weón. Me acaban de mandar 12 bits que dice: hola, Oli. Así que no te preocupes, weón. Mira, yo, por ejemplo, el. No sé si es que hace alguna weá como que tenga que ver con la edad, pero yo, por ejemplo, a los 19 años fue cuando mejor lo pasé. ¿Cachai? ¿Por qué te haces tan bacán por tomar? Está ahí a la andadur ya, pues esas cosas. ¿Por qué? Si no estoy diciendo que sea bacán por tomar, pues weón. Te estoy diciendo lo que me dijo el doctor, porque el doctor cuñado me dijo así como, weón, no podéis tomar de esa manera. Es todo lo contrario. Estoy diciendo literalmente todo lo contrario. Ya, espérate, ¿bajo acá o qué onda? ¿Sabes qué? Esta weá sí que no me acuerdo. Aún lo puedes pasar mejor, Cesarito. No, yo sé que ya mi etapa como de pasarlo bien, así holgorio, ya pasó. Pero estoy bien con eso, ¿cachai? No me frustra. Yo solo tomo vino y pilsen, los destilados me rayan. ¿Cachai? Que yo creo que esa hueá voy a tener que empezar a hacer, po. Ahora, últimamente, he tomado harta cerveza, po. Porque yo, por ejemplo, antes yo tomaba pisco nomás, po. Porque la chela me da sueño, po, hasta el día de hoy. Entonces ahora me tomo una chela y me duermo. Oh, my fucking God, pensar que esta hueá está así. Estáis probando con los ítems, avanza así en todo caso. Como Lemmy que dejó el whisky por el vodka, claro.
Yo solo tomo malas decisiones. Sí, pues, los destilados sin cagar. Sí, pues, man, piensa que yo tomaba esas puras mierdas, pues. Entonces, ¿cachai? La paja es que la chela, puta, te hace mear, te hincha, pero es que al mismo tiempo significa que tomáis menos, pues. Entonces ahora estoy más tomando esa weá. Pero tengo que ver los exámenes, porque yo estoy terriblemente claro que después de los exámenes voy a tener que derechamente dejar de tomar por un buen tiempo. Y después cuando vuelva a tomar, ya no voy a poder volver a tomar como antes. ¿Cachai? Entonces, eso. Pero puta, está bien, pues weón. Yo solo tomo las weas en serio. Yo voy a cumplir 18 y soy un re virgo. Se me han presentado muchas señoritas, pero esta weá de timidez me mata. ¿Pero qué es lo que te da timidez? Que cuático, weón, nunca me hayan hecho como este tipo de preguntas. No sé si era el caso en realidad. Yo tengo 21 y no puedo fumar nada más. ¿En serio qué te pasó, weón? Capacito que a mí me pase una weá así también, loco. Y si en vez de tomar, hacemos ejercicio y nos metemos al gimnasio. Te crees como un carrete, así como, bueno, cabros, ¿qué van a hacer? No, vamos a hacer unas barras. Ya, esta weá sí que no lo vimos, pues dice. Informe investigativo sobre el gas P-Epsilon. Es como Pepsi. Este informe exige atención inmediata. El gas P-Epsilon, que la se llama P-Epsilon, se ha probado capaz de incapacitar todas las armas biológicas conocidas. Como tales, ha sido designada para uso de emergencia en el caso de que haya un escape de alguna arma biológica. Los informes basados en los datos recolectados durante los incidentes anteriores indican el potencial para ciertos efectos secundarios negativos. El gas P-Epsilon se ha probado que el gas P-Epsilon debilita a estas BOWs en la arma biológica, ¿ya? Las funciones celulares de esta arma biológica. Sin embargo, una exposición prolongada o repetida resultará en la creación de cuerpos, de anticuerpos adaptativos al agente. Sin ir más lejos, bueno, de hecho es yendo más lejos. ¿Qué me mandaron? ¿12 bits o no? ¿Qué es? Sonó una weadita. Pucha, perdóname, bebé. Ah, es un host. Muchas gracias. Algunas especies se ha observado que absorben el gas Pepsilon como fuente de nutrición y utilizan las toxinas extraídas ante cualquier cosa percibido como una amenaza. El uso del gas Pepsilon solamente debe ser limitarse a casos extremos. Fuertemente solicitamos a las autoridades que reevalúen el despliegue de este gas Pepsilon. Nos gustaría que esta reevaluación ocurriera de inmediato. Mi problema se fue con un flight culiado cara barbero y aquí estamos, po, viendo un streaming boomer. El ser se cree Mario Casas en 3 metros sobre el cielo, ¿verdad, po? En esos carretes culiados. Yo fumaba caleta y me dio cáncer de pulmón. Me quitaron la mitad del lóbulo de Get Good. A veces me dan ganas de fumar, pero si lo hago me da la chucha. Oh, conche tu madre, qué cuático, culiao. Está brígido, weón. Yo igual he bajado el cigarro. Mira, por ejemplo, yo no he fumado en 3 días. Igual dentro de todo, siento que lo he tolerado bien, weón. Tengo ganas así de fumar, pero no estoy así como. Oh, lo necesito, ¿qué voy a hacer? ¿Cachai? Pero qué brígido, culiao. Qué paja. Y entonces asumo que esta cagada tendré que llevarlo para allá. ¿Cuándo se pone bueno? ¿Y fumar solo tabaco? No, si yo fumo solo tabaco, pues, pero igual el tabaco te hace mal, pues. Si lo que pasa es que los cigarrillos, claro, pues te hacen mal porque además del tabaco tiene caleta de mierda, pues. Puta, yo tengo polola, pero el sexo es re poco frecuente y la verdad mi libido está demasiado harto, weón. Tengo ganas de tener más PC, obvio, weón. ¿Pero qué? ¿Eres joven? Porque si eres joven, sí, para ir a libido, culiar, tenís cuática. Y además, que puta, ¿sabéis? La paja es que cuando. La paja, ja. La paja es que uno cuando pololea y es joven es que no tenéis dónde hacerlo, weón. Yo al menos, yo tuve la cueva que yo me fui re joven de mi casa, entonces para mí nunca ha faltado esa weá, po. ¿Cachai que, por ejemplo, en motel? Yo he ido a un motel una vez en mi vida, culiao. Ha sido una pura vez porque nunca he tenido como la necesidad de ir. César, ¿qué consolas tienes? Tengo hartas, pero a ver, ¿qué no tengo? No tengo ni Sega Genesis, ni Master System, ni Saturn, ni Dreamcast, ni una hueá de Sega. ¿Cachai? César, ser saludable es subjetivo, lo dice una mina X. ¿Cierto? Fuiste cortado en tus pies. Todos, pues, weón. Todos. Loco, cualquier persona que te diga, no, yo la primera vez que. Ese weón es un mentiroso. ¿Ya? Putas, ahí lo que pasa. Siento como que aquí tengo que entrar. No, no es nada. Concha de tu madre, grande. Termado, usaste unos cartuchos de escopeta que están al lado. Al lado del zombiajo. Sí, weón.
No, weón. Y de hecho, aunque después seáis así como maestro, tengáis más experiencia, igual te ir cortado así al tiro 1000 veces, esa weá es terrible normal, bueno, a todos les pasa. El culiao que te diga así que no, es terriblemente grupiento. ¿A dónde están los cartuchos, bebé? No veo ni unos cartuchos de escopeta. Me estáis mintiendo, viste, maricón. Aquí están. Gracias, guagua. Yo estoy tan acostumbrado a la paja, la primera vez me tuve que pajear, pero me he cortado. Oh, qué brígido, bueno. Tenés que ser tú mismo, a mí siempre me funciona. Brad Pitt. Yo tuve una polola de 15 años, yo tenía 16, y me acuerdo que iba en su casa, no había estado con eso, y despertaba 3 temprano, pegaba las medias cachas. Después de clase, igual que me iba con 7 veces al día, ahora tengo 28 y con cueva sale una cachita a la semana. Sí, porque va cambiando todo, pues, bueno, las prioridades, las ganas, todo, está bien, pues, bueno. Además que mejor si es que tú les das espacio, después cuando ocurre es como, hola, weá, bacán, ¿cachai? Pero si así todos los días, cada rato, es como ya que fome, de nuevo, sexo. Oh, conche tu madre, estos weones me van a cagar, estoy seguro. Sáquese la técnica de estar circuncidado. ¿Yo estoy circuncidado o choro? Weón, no me maten, por favor. Tú jugando Resident Evil y yo descargando unos mods para Skyrim. Así, pa. ¿Sabes la verdad que tú culiaste en las 7 guaguas? Oye, ¿quién? ¿Por qué saben de las 7 guaguas? ¿O lo conté en algún momento? Tengo que haberlo contado en algún momento, weón. Me está hablando mi compadre de bacán. En algún momento conté la weá de las 7 guaguas. César judío, el fin de una era. César, ¿por qué antes eras tan lindo y tan flaco y ahora estáis todo guatón? Porque después los metabolismos cambian, pues, viejito. Yo, por ejemplo, cuando era más chico, yo tomaba y comía más que ahora incluso, vos. Y claro, me acuerdo que las minas y las mamás decían así como. Decían así como: ¡ay, qué envidia él! ¡Que come y no engorda! ¿Cachai? Ya, pues yo fui así caleta de años hasta que engordé. Bueno, Rico, ¿qué opináis de los audiófilos? ¿Qué es esa huevada? Nunca he escuchado esa. Que ahora el sensei del amor y del sexo. Sí, en todo caso, no sé para qué me preguntan esa hueva. Pero puta, es como ya aparte de la conversación, pues, weón. Antes te admiraba, pero ahora dijiste que era judío. Yo no dije que era judío, solo que estoy circuncidado. Lo que pasa es que yo cuando era chico tenía el pene demasiado grande, demasiado. Así, ¡oh! ¡Qué hueva más grandísima! No, no, no pasa nada. Era porque no me acuerdo que bueno, cuando chico, chico, así, me dio como una infección, una bueno, weá así. En la diuca. Me pasó algo igual, sé si yo era un paro culiado y ahora engordé, pues conchetón. Sí, pues cachai que antes daba lo mismo. Y además que uno también se movía más, pues yo cuando era pendejo y nunca estaba en mi casa, pues, ¿cachai? Yo llegaba y mi mamá me decía, ah, ¿te acordaste que tenía en casa? Así que pasa, típico, weá, pues entonces uno era más movido, ¿cachai? Pero en cambio ahora no. Audiófilos, weones que escuchan, que usan weás como de 20 palos para escuchar música. Ah, bueno. Ya, puta, bien por ellos, pues weón, yo no tengo 20 palos para escuchar música, así que estoy cagado. Estos hueones los en pelota son los que quitan caleta, ¿cierto? Zombie en pelota igual quitan caleta. ¿Por qué YouTube no te baja escenas de desnudo en tus videos de películas con Esteban? Porque YouTube es una wea súper mañosa, ¿cachai? Por eso.
Ni ellos saben qué está permitido y qué no. Espérame un poquitito, disculpa. Puta, César, me gusta harto mi bolera, pero me siento mal porque quiero puro explorar más hoyos porque no me satisface el morbo y me pone sad. Ya, pues, pero es que ahí lo que pasa es que ahí vos tenéis que. Es una balanza nomás, pues, compadre, ¿cachai? Es así de simple, ya piensa. Pues una balanza, sí. Mi relación con mi polola. Pon aquí en otra balanza. Explorar más hoyos, ¿cachai? Piensa para ti cuál es más importante y decidís, pues. Sí. Lo que pasa es que uno piensa así como, oh, qué difícil esta encrucijada, pero de repente uno la piensa nomás así, bueno, y en ejecución misma no es tan peludo, ¿cachai? Tenéis que pensar en esa wea nomás, pues. Esa cosa es cierta, antes caminaba caleta y salía weá, ahora más viejo estoy al punto de estar algo así, pues cachai, antes era así, pues uno salía para todos lados. ¿Era? Échate una paja y si se te quitan las ganas te llega la culpabilidad. Yo tenía un amigo mío me contaba de un viejo que le decía que él cagaba a la mina cada cierto tiempo para ver si es que de verdad seguía enamorado. Entonces que el viejo decía, no, que ya se metía y después se sentía mal. Ah, todavía estoy enamorado. Uno llegaba a quedar negro y tomar tanto sol y ahora estoy terrible pálido. Saliente de cumple, manda un besito. Besito, compadre. Saliendo de tus pegas de traducción, ¿qué charla te impactó y pensaste esto lo debería saber todo el mundo? ¿Sabéis que han habido hartas así, weón? Son bacanes esas charlas. Son bacanes. Soy el único pendiente del juego, weón. Como que ni yo lo estoy. Ya, compadre, un uno serio. Pero así como ahora mismo decirte cuál podría ser una. Oh, el mundo debería verla, no te sabría responder ahora mismo. Toma, weón, tonto. Ay, me cago igual. César, ¿qué opinas de las personas que no toman? ¿Crees que tienen más resistencia mental? No, no necesariamente. Llevo como 2 meses esperando que este weón se pase el juego, y en todo caso, el culiado malo. Ya, vamos por el azul primero. ¿Qué tal su crítica al día menos pensado? Mira, es que quiero terminar con Bacán. Son putos nomás. Quiero terminar con Bacán y tirarme a la otra wea. La mayoría de las veces, weón, que toma es el que sufre de ansiedad. No sé, weón, sabéis que son argumentos culiados muy raros, ¿cachai? Yo, por ejemplo, cuando decía esa weá de que yo no confía en la gente que no toma y todo, ¿cachai? O harta gente que me dijo, oye, weón, yo tomo, ¿cómo vais a pensar eso de mí? Así, pero ya, tampoco lo digo así súper en serio. Tienen que entender esa weá como de no ser tan literales, pues, cabrón, ¿cachai? No es así como que ir a un lugar así, ah, tú no estás tomando, me voy, ¿cachai? No es así, weón, eso es lo que. Son como raros, no sé, son como los zurdos, ¿has cachado los culiados, los zurdos, los que creen con la mano izquierda? Son como raros esos culiados, ¿cierto? Nada malo con ellos, pero son como extraños. Persona que toma no se puede confiar en ellos. Pirula loca, me dice. Mi mamá se caga la risa con tus videos, los ve todos, bueno, igual que mi taita. Mándenselo a mi papi gordito. Rico, te amo. Oh. Como los pelirrojos. César, ¿qué opinas de las feministas que te odian sin haber escuchado lo que dices realmente? Puta, que van a llegar súper lejos, po. Dijo nadie nunca. Confirmo, soy zurdo y soy alcohólico. Bueno, dicen que los zurdos son gente mucho más pesada y tienen razón. Yo, por ejemplo, me acuerdo que tenía un compañero en el colegio que era zurdo, ¿no? Y que son como raros esos culiados. O sea, raros en el sentido de que son pocos. Y ese culiado tocaba guitarra. Entonces, de repente, el weón llevaba la guitarra. Oh, qué bacán. Pero la tenía para zurdos, pues, weón. Así como, puta, el culiado, como el hoyo. No se podía. Llegaba ese culiado, era como, ya, puta. ¿Quién tiene una guitarra? Ah, pero este culiado la tiene para zurdos. ¿Cachai? Yo soy zurdo, nunca trabajo. Claro, y pedí weas gratis, ¿o no? Puto, ese zurdo de Manny, no tomo, estoy cagado. Ah, no, esos weones sí que cagaste. Eres, tú sí que me caes súper mal. No, yo lo digo nomás. Lo que pasa es que, no sé, para mí el no así una weá es muy extraña, ¿cachai?
la gente que no come carne, la gente que no toma, la gente que, ¿cachai? El encuentro a las weas que son como socialmente normales, pues, ¿cachai? Tampoco digo, ah, este culiao no se quiso curar raja conmigo, por ende vale pico, ¿cachai? Pero puta, así que no sé, no tomé una copa de vino para el almuerzo, que no así te tomé una chela porque hace calor. Es una wea, un encuentro que es como muy anormal, ¿no? Pero de nuevo, así tampoco... Paren conche tu madre, la gente que no toma. ¿Cachai? Paren conche tu madre, gente abstemia. ¿Sí? Buena cabros, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de todos esos perros culiados que no toman. Nada más, nada más. Mira, pues weón, ¿qué onda esta weá? Me encantó porque entré y me cagué miedo. Weón, cacha que me dejó en rojo al tiro ese zombie culiado. Los zombies en pelota. Oh, hi Mark. A esos zombies yo les decía los puro pellejo cuando chico. Paren con chetumares zurdos culiados con guitarras para zurdos, ¿sí? Ay, aquí está la weá del paso. Esto bueno, también lo vimos. Oye, ¿de qué es el video del bastán? Y te quiero saber. Weón, busca en YouTube. Niño al que le gusta el arte. Te va a salir así. Es como un cabro chico argentino. ¿Cachai? Que creo que está en silla de rueda, weón. No recuerdo bien si es que está en silla de rueda, pero es como un cabro chico. Y habla así gracioso, weón, porque debe vivir con la abuela, no más así. ¿Cachai? Es la versión agradable del niño poeta, sí, ¿cachai? Porque él le gusta Liniers. Y también un artista que se llama Pablo del Rajone, que hace collage digital. Me gusta el arte, todo tipo de arte. Me gusta la literatura. Y habla así como, no sé, igual dan ganas de pegarle al culo. Con palito de helado, sí. Hice también, por ejemplo, unos juguetes con palos de helado y clavos para mi hermano y para mí. Precisamente hoy vamos a comprar unas historietas de Macanudo de Liniers. Habla bien mierda, le diría yo, sí, es cierto. Ahí me da ternura el pendejo que lo hace, ese es como tierno. Pero igual dan como ganas de pegarle un poco. Próximamente paren con chitumadre, lo bueno es que se demoran más que la mierda en terminar recién. Compadre, si quiere lo dejamos hasta acá nomás. Ah, no. Usted me dice nomás. ¿Para qué, po? Me gusta hacer collage de tela. Sí, collage de tela, weón. No me acuerdo dónde chucho, una vez fuimos una weá y un culiado me dijo así como, mira, un collage de tela. Me dio cara de risa. Y el niño judío que no celebra Navidad porque su familia es judío, me cago la risa también con ese video. Uy, ese no lo cacho, weón. El niño nos dice, are, es una falta de respeto a la nación. ¿Hay visto? Bueno, hay otro video, si lo buscáis también en YouTube, que se llama, fuck, ¿cómo se llama la wea? Como abuelos explicando cosas, y son como unos viejos argentinos que empiezan como a explicar wea. Es muy chistoso como los dichos, empiezan como a explicar los dichos argentinos, po. Entonces habrá una vieja que dice así como perdón, que estoy, todavía tengo un poquito de flema. La vieja dice así como, de ruta. De ruta se utiliza para describir algo que es bueno. Buenardo. ¿Cachai? Como que está leyendo una weá. Que le escribió un culiado, pero es muy bueno, weón. Ranciovich, claro, sí. Y explica la weá con ejemplos culiados, sí. Oye, en la raja, weón. Es súper gracioso. O sea, al menos para mí. Puta, ¿sabís qué?
Come on, really, you fucking prick. Ranciovich. Weón, oh, me voy a morir con ganas. Weón, me morí, por loco. Eso, vamos. Weón, me caen como la wea de los argentinos, no importa cómo sean. Soy el único weón que le da penita al Arthur Fleck. Y el niño que es fanático de Harry Potter que se compró su atuendo de Hogwarts en Orlando. Oh, verdad. Oye, conche tu madre, ¿dónde fue la última vez que grabé, weón? ¿En serio? ¿Dónde? Weón, de repente quedamos como a la super mierda, ¿o no? El coche de tu madre que lo mata un escupo de planta, sí. Oh, mentira que quedé acá, weón. Oh, culiao basura. Ya, voy a concentrar ahora, weón. Me voy a concentrar porque no puede ser, po, weón. El culiao pésimo. Weón, no sé, esta weá es terrible lejos, po. Me gusta Liniers. Jueguitos imperdibles para Wii, no sé. Super Slow Run. Puta que guay. Sí, en todo caso, goleado, así que como terriblemente la chucha. Ya, pero mira, piensa que igual la estuve vendiendo un rato. Entonces ahora si me concentro nomás, como ya, tengo que matar a este guay y todo. Debería estar de vuelta en 5 minutitos. ¿Cierto? 5 minutitos. Me faltó B12, vegano run. ¿El Mike de Better Call Saul te parece mejor que el de Breaking Bad? Es que, ¿sabéis qué? Yo encuentro que Better Call Saul es mejor serie que Breaking Bad. Entendiendo, obviamente, que es necesario que haya existido primero Breaking Bad para que Better Call Saul sea tan pulente. Deberías hacer una penitencia cada vez que mueras o la vendas. Sí, puede ser. No es mala idea, viejito. Quedaste la reconcha de tu madre. No, tampoco es tan lejos, mira. Buenardo. Puede ser, vería el live, pero estoy viendo Peaky Blinders. Igual voy a dejar el video corriendo a ver silenciado. Ah, ¿en serio? Ahora es que le da lindo. Es necesario. Resident Evil Strip. Cada vez que pierdas te quitas una prenda. Me tajearon a mi señora. Contenido para el Patreon, ¿Por qué el cielo en Better Call Saul se ve tan bonito? ¿Son filtros? Sí, cierto que son bonitos. Es que los planos en sí de Better Call Saul son más lindos, weón. Tiene harto más espacio abierto. Mira, como le dispara el aire dos veces. Eso, vamos. César era un Ranciovich. Ya. Yeah. César, ¿qué piensas de la gente que habla cada dos palabras en inglés y todo el rato? ¿Pero cómo es eso? Explícame. ¿Murió? Murió. Chao. Fuiste. Grande Cesarito, pégale hartos balazos a ese progre, culiado. Ese progre. Spanglish. No, pero es que el Spanglish es otro, bo. El Spanglish es cuando tú dices palabras en español y como que las inglesizas. O al revés. Por ejemplo, yo conocía a un viejo que decía excitar por salir, así como exit.
De repente íbamos manejando y decía, por ahí tenéis que excitar, ¿cachai? Excitar, pues bueno. Yo entiendo que ese es el Spanglish. En volar a su mensaje subliminal, claro, quería como que lo excitara a él. Así que ya, por acá puedes excitar. Se refiere a los que dicen, oh, fuck, puta la wea. Puta, ¿sabéis qué? Que esas son weas que a mí me salen nomás, al peo. Oye, Cesarito, mi polola dice que le mandes un besito. Estamos viendo en el stream. Para ti, polola del Rod Escárate. Eso, Gleida, Lisa, te conozco poquito, pero me gusta estar contigo, viejito. La mea arma biológica que no puede matar a un cadete de Paco, en todo caso. Que conjugan oraciones enteras hablando entre español y en inglés todo el rato, así como yo salí al mall, so I go to buy an ice cream. ¿En serio? ¿Dices esa mea? Me cagaron con 10 lucas, me siento del hoyo. ¿En serio, conchetumare? Qué terrible. A mí una vez me robaron un sueldo, culiao. Hace 30 años yo trabajaba en el correo y... ¿cómo se llama? Y, bueno, me pagaban en efectivo, po, y me robaron esa plata. Eran como 140 lucas. Así, una mierda, pero en eso... Ay, imagínate trabajar todo un mes para nada, po, ¿no? Es el sentimiento culiado más atroz que puede existir en la vida. Como Zamorano cuando decía chance. Sí, pero es que esos son anglicismos, po. Chance. Por ejemplo, ¿cómo era la otra vez? ¿Sabías tú que la palabra... no sé si es monitorear, weón. Creo que monitorear no existe. Eso, vamos, Rod, escárate, que se acaba de suscribir con Twitch Prime. Creo que monitorear no existe. Creo que la palabra en sí es seguimiento, pero uno lo dice como por inglés, el monitor. Entonces, monitoreo. Creo, pero no estoy seguro. Las minas de ese podcast en el que ayudas hablan así como en inglés y español cada rato. Ya que ahí me pasa esa weá igual, pues. Pero igual lo mío es como un poquito más... lo trato de controlarlo un poco más, po. ¿Cachai? César, estoy haciendo la práctica y prácticamente estoy trabajando el mes gratis. Sí, esa es la práctica, weón. Esa es la gran estafa de esta wea. No lo dudo, compadre. De verdad no lo dudo. El español está lleno de palabras tomadas de otro idioma, ¿sí, po? Ranciovich. Ah. Nosotros tenemos el dinero. Oh, ¿verdad que pueden hacer donaciones de dinero, cabrón? Lo había olvidado. Hipnopibu dice, tome señor, para que empecemos a recuperar el sueldo que te robaron, que no es mucho, pero es trabajo honesto. Oh, no, ahora eso fue hace un millón de años, pues, compadre. Pero muchas gracias igual. No, esa weá es la peor sensación, culia. Entonces, weón, vos que te cagaron con 10 lucas, te entiendo, galeta. Espera un poquitito, espérame. Ranciovich. Y ahí vamos a grabar por si me pongo ahueonado de nuevo, ¿ya? El cachai viene del inglés, po. El flaite, creo que también era, ¿cierto? Por las poleras esas. Bueno, ahí me robaron un sueldo en la pega, en 300 lucras, en MAPFRE, en Escuela Militar Ratas Culias que contratan. ¿Te entiendo, Juan? No, si esa sensación culia es terrible. ¿Este live va a durar más? Puta, la idea es terminar aquí el Resident. Es mi idea. ¿Se podrá hacer? No lo sé, aún no soy grande. Me voy a esperar. Ahí pagaron 70 lucas de práctica. La más miserable por el sector público. Puta, si te entiendo, man. Flight te vienen las zapatillas piratas, Flight Air. Ya, pero esas no eran también unas camisetas que eran Flight Air, ¿o no? Habían unas que eran Clima Cool y creo que habían unas que eran Flight Air, ¿o no? ¿O nada que ver? Pues unas zapatillas Nike, de ahí viene el Flight. Sí, este, y es de Argentina el término.
No, solo las zapatillas. Ah, ya, ok. Yo tengo una clima cool, si las cachas, ¿sabes? La clima cool. Ya, compadre, vale, perdona lo cortante, pero es que estoy transmitiendo ahora en vivo. Mándale un saludo a la gente, si la gente te quiere. ¿Hay algo más flighty que creer? Algo, que crear algo más flighty que palabras flighty de inglés. No sé, ¿cómo? No entendí. ¿Ah? ¿Qué? Clima Cool era una línea de Adidas. Ya, pues, cabros, sin gritaros se me dan al banquillo. Oye, háganle caso a mi compadre Alpha Cross One. Cesarina, ¿has soñado que te ahogas? Yo ya llevo caleta de tiempo soñando que me ahogo o que me ahogan. Oh. Brígido, pues, compadre. Tiene que tener cuidado con aquello. Hablaba y agringado cuando llegaste a Chile. Es que piensa que yo cuando llegué a Chile, yo tenía 9 años, po. Entonces hay gente que me dice que se acuerda de mí. Decía, claro que yo cuando lloraba me ponía como a putear en inglés. Me ponía a llorar y puteaba en inglés así, oh, stupid motherfucker. Así, ¿cachai? Pero no recuerdo bien, no recuerdo cómo hablaba. Don César, ¿por qué estás jugando un juego de terror de día y con la música del juego baja? ¿O me salió huequeregue? ¿Para cuándo la polola sobrino? Salí huequereque, compadre. Salí huequereque. ¿Sabéis qué? Mira, la cagué con esta wea. Super pollo. César, ¿y cómo se dice flight en Gringolandia? Es que en realidad no hay como flights, po. Les dicen white trash, así como trashy a los culiados que son flightes. ¿Cachai? Pero así como un sinónimo de flaite, no necesariamente. Bueno. Me mandé flor de cagada con esta caja, así que pa' adentro y pa' afuera. Los rednecks, lo que pasa es que los rednecks son más como los guasos, ¿cachai? Y ghetto people es que puta, tampoco es que necesariamente sea un ghetto, ¿cachai? He cachado que hay guanes dicen, oh, that's ghetto, así como que esa weá, pero es que no necesariamente flaite, ¿cachai? Pero sí. Quiero, supongo que podría ser. Los rednecks son los campesinos. Sí, po, son como granjeros viejos. ¿Cachai? Old farmers. Esos son como rednecks. Guasos flaites que les gusta la lucha libre. Sabás de South Park. Son el país más flaite del mundo, probablemente no se me ocurre otro. No, vamos, piensa. En Argentina sí que están los de Real Flaites, po. Se piensa que ahí inventaron ese término. Ah, ¿de dónde sale la cumbia villera? Todas esas weas tujas. Son de allá, pues, compadre. En Rusia hay pendejos que te mandan por no darles algo. Claro, sabe como que salían hostal. No, además, pues, pero. Bueno, hay harta wea flight. Y las películas de 80 cuando le dicen punk. Sí, porque en esos años, claro, era como a fucking punk. Mira, weón, mentira que se me quedó atascada la caja, concha de tu madre. El aguja dinámica. Después viene el Silent Hill 3, Cesarito. Yo creo que podríamos después con el Silent Hill 3, po, ¿no? ¿Qué les parece, cabro? ¿Les parece una buena idea? ¿Por qué huevean a los gringos de Alabama? Porque se supone que Alabama son como lugares muy guasos. Es gracioso porque el guaso gringo es como medio udibos, ¿cachai? Se habla de que en Alabama hay harto incesto. Hueones que se comen como entre ellos, ¿cachai? Y que son más guasos. Y violencia intrafamiliar y toda esa hueá.
¿Cachai? Alabama Man, sí, po. Sí, yo por eso decía que los flighters le decían fucking punk en Gringolandia, po, ¿no? Es que una película de Spider-Man, puta, me puse rato y una escena que al Stan Lee le dicen fucking punk, el Spider-Man. Sí, porque antiguamente eso era, po, ¿cachai? Porque claro, se supone que los cabros, los malacatosos, los delincuentes eran así punkies, po, ¿cachai? Alguna vez, hace un millón de años. En el campo chileno hay caleta de insectos. Puta, la verdad no conozco demasiada gente del campo, por lo cual no podría confirmarlo, pero tampoco te lo pongo en duda. Porque al menos yo, suponte, no sé, pues mi abuela es terrible de campo. Y para nada incestuoso. Sí, de tener hartos hijos, culiado, y weón. Ya, pues conche tu madre, weón. Pues weón es pesado. Los Lakers negros. Cesarín, ¿viste The Inbetweeners? No, ¿buena? USA, país de primo. No, que son ciertos lugares. Es que piensa que además están las comunidades, los Amish. Que son así como hueones que también... Esa hueá es acuática. Mira, ¿y este plano? Qué bonito dígito. Por ejemplo, yo trabajaba en una bodega y a veces cuando teníamos que vender las weas que se estaban echando como a perder o las weas que ya no querían, se las vendíamos a una comunidad que eran los Amish. Se escribe así, Amish, ¿cachai? Y esos locos eran como unos guasos así antiguos y las minas eran como súper pálidas y feuchas. Y me acuerdo que las minas trabajaban, po. Nosotros, me acuerdo una vez que vendimos así como un palet de puros jabones que como que se perdieron, no eran de nosotros, entonces como que ya filo... Vendámoselo a estos reculeados nomás. Y eran caja y caja y caja. Y los locos llegaron así en auto. Y eran las minas las que estaban así, pa, tirándola y cargándola en la wea. Existe una wea como tan mala como la pincoya en Gringolandia. Es que depende, pues piensa que Gringolandia es súper grande. Entonces, obviamente que hay weas súper indignas, pues, ¿cachai? ¿Sabes qué sería tan hermoso si esta weá uno pudiese como sacar? Ya, hay 16. ¿Por qué no puedo sacar una? Así, deja hallarme una, por favor. El Bronx y weá. Sí, pues cachai, por ejemplo, hay una weá que son bien indignas. Ya activé la weá, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Sí. Cesarito, te amo. ¿Qué piensas sobre aprender inglés con videos de YouTube? Puta, si te funciona, weón. La raja. Si ningún método es criticable, weón. Pues, ¿cachai? Si te funciona, tenés que puro hacerlo. Oye, estamos llegando a las 2 horas y como que no vamos a terminar esta weá en ese tiempito. Pero tratemos de terminarlo, viejo. ¿Cuál es el lugar más tuja en el que has vivido? Puta, ya vos. Piensa que yo vivía en Renca, en La Río, viví en Quilicura, viví en Puente Alto y viví en La Florida. O sea, viví en pura wea indigna. Pero culiao, no he avanzado nada, ¿no? Sí, ¿verdad? Ya estos los zombies en pelota. Así, al tiro nomás. Nada de wea. ¿Ah? Por andar en pelota, conche tu madre, toma. Pues hay más vueltas que asado vos, Cesario. Así no voy a pasarlo nunca. No, mira, sí, tienes razón. Terminémoslo hoy. Terminémoslo hoy. Así para que no. Porque sí, voy a hacer otra parte para que. Eira. ¿Eira? ¿En qué no hubieras aceptado trabajar en tu juventud? Qué bacán esa weá. Como dicen que todo trabajo dignifica.
Trabajar aumenta la dignidad, pero nunca he visto un cura trabajar. ¿Sabéis dónde yo no habría trabajado? Una vez fui a una pega a una weá de entrevista en el Home Center Sodimac y no quedé, ¿cachai? Porque me hacían... Yo iba a ser reponedor y me hicieron una prueba culiada como de matemáticas. Así como, un cliente quiere hacer un arreglo en su patio que mide tanto, ¿cachai? Y como mide tanto, ¿por qué? ¿Cuántos clavos le recomendarías tú? Así como, ¿qué? Así, yo voy a reponer, señora, ¿cachai? Y no quedé, porque yo para las matemáticas sí que valgo tu lado. Y en retrospectiva dije que bueno que no quedé, porque yo recuerdo que el olor del Home Center Sodimac es para la corneta. No sé, no sabría definirte precisamente a qué hueles, como a madera, pero ese olor que hay en esa weá me carga, weón. Me carga. Entonces, yo iba a hacerlo porque, puta, tenía que trabajar, pues, ¿cachai? Pero menos mal no quedé, weón. Ay, el olor, sí, el culiado maraco. Pero, weón, piensa, imagina estar todo el día en una weá con un olor culiado que te desagrada, weón. Ni un brillo. O sea, ¿estás de acuerdo con la afirmación de que el cine de Marvel está matando a la industria? Yo creo que no tanto. ¿Sabéis lo que pasa? Yo creo que igual... Claro, no tanto. Buen punto. Pero es que el tema es que... son esas puras cagas nomás las que venden, pues. Y la gente piensa, ya, ok, hay que hacer lo que hace Marvel. ¿Cachai? La gente, me refiero como a los estudios. ¿Cachai? Siento que están como... No sé si lo querrán hacer de esa manera, pero... Pero están creando como una weá, como un monopolio, así como ya, esto es una película taquillera y solamente puede ser así, y no debería ser. Yo trabajé en Sodimac Constructor y puta, por mí el olor a madera me gusta, pero si a alguien le da asco, no se lo doy a nadie. Es que esa es la weá, ¿cachai? Que a mí no me da asco el olor a madera, no es que me dé asco así, uy, mi guatito me duele, ¿cachai? No, pero el olor del Home Center Sodimac, recuerdo, al menos el que yo fui, que era el que estaba ahí en el mall Plaza Norte, creo que era. No recuerdo bien. No, me cargaba. A ver, veamos el saludo, viejito. Vamos a. Espérate. Se me está acabando la batería del celular. ¿Cómo un saludo, Juan? ¿Por audio? ¿Por texto? No entiendo. Manda un saludo así por audio, pues yo lo pongo acá por el micrófono, ¿cachai? Pa que te escuche la gente. Digan, oh, qué weón más simpático. César, el weón del chaquetón con hielo es mi tío. Te mando el pack por Insta para comprobarlo. ¿Pero por qué me voy a mandar un pack? ¿De qué? ¿Cómo? Manda... Dime cómo se llamaba. Yo te digo al tiro como si es que era o no. ¿Sabes alguna vez te han weado por tener... gestos medio maraco? Sí, pues toda la vida, pues, gestos medio maraco, gustos musicales medio maraco, todo medio maraco, todo medio maraco conmigo. Era el narigón de bacán, culiado, que ya hasta se jotea a los weones que lo critican. Claro, culiado mío. ¿Qué hay de malo en ser medio maraco? No, nada, pues, bueno, a mí no me molesta. La otra vez leí una wea que estaba bacán, weón. Que de hecho es. Creo que lo voy a poner en el mentiroso. Era una wea. De hecho, no sé si lo tengo, weón. Si es que alguien lo ha leído, por favor, mándemelo. Porque no estoy seguro si lo tengo. Pero una wea como. Que era como. Hoy fui a trabajar y yo tenía pintura de uñas en mis manos. Y me empezaban a agarrar para el huevo y yo dije, oh, imbécil culiado, ¿cómo me podía agarrar para el huevo si es un juego de mi hija, una wea así? Como que se la super echó porque al culiado lo trataron de gay, ¿cachai? Cuando en realidad si tú de verdad fueras tan open mind, no te le echaríais porque se supone que si tratan de gay, tú piensas que ser gay no es malo, entonces por ende, ¿por qué te le echáis, po? ¿Cachai? Una wea así, oh, que weón es más básico que me tratan de gay porque yo tenía pintura en las uñas, así, pero al mismo tiempo sonaba así como, oh, me trataron de maricón y no sé qué hacer al respecto. ¿Cachai? Es como, no, wey, pues si yo no soy un maricón culio asqueroso, ¿cachai? Suena como una wea así. Tendría que tomárselo con humor nomás. Claro, precisamente, ¿cachai? Ese es mi punto. ¿Cachai? Como decir, oh, la wea de maricón. Uy, sí, en todo caso, que wea más maricón. Jaja. ¿Cómo consigues pega tú? Siento que has trabajado en todo y yo con cueva tengo esta pega que no me gusta y me pienso salir. Esa es la peor wea, pues, weón. Cuando tenía una pega que no te gusta.
Puta, es que en mis tiempos, cuando yo era joven, vos tenías que ir a buscar pegado, tenías que salir. Hola, ¿cómo estás? ¿Tiene alguna peguita para mí? ¿Cachai? En vez así como, ¿cuándo podía empezar? ¿Puedo empezar ahora mismo al tiro? ¿Cachai? Buenas, Cesarito. ¿Cómo estamos, compadre? Javier Castillo por allá. Te mando un abrazo gigante, weón. Y para todos los cabros que te están escuchando ahora. Y se vienen cosas muy buenas pronto. Eso, un abrazo grande. Chao. Oh. ¿Viste cuando me preguntan así? Oye, ¿qué onda la segunda parte de Bacán? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Viene, viene. Oye, tengo que ir a deshacerme de cagá, pero no tengo espacio como para deshacerme de cagá. ¿Cachai? O sea, no sé dónde ir a deshacerme de cagás. ¿Alguno de ustedes sabe? Oye, pelado, no juega el 4. No, no me gusta el 4, man. Me gustan los que son de terror nomás. Al final a alguien no le gusta el Resident Evil 4. The Nose Man, me curioso pesado. Ahora el tema es, ¿para acá abajo habrá un baúl? Si es que no me acuerdo, man. Parece que para acá abajo hay un baúl. Si te gusta el Resident Evil 4, supongo que el Resident Evil 6 ni lo soporta. No, ni el 4, ni el 5, ni el 6. Ni una de esas weas malas. Se llama Guillermo, tiene una voz. Puta, pues es que sí, weón. Ya no le digáis, pues culiado, maricón. Oh, conche tu madre, no me mate. Ya el culiado duro. Amiga Rick Selknam, la otra vez lo vi, weón. No te gusta el 4, pero te gusta el Survivor One Game. No, tampoco me gusta el Survivor. ¿Qué opinas de los Resident Evil Revelations? No sé, es como ve. ¿Te gusta el Joker de Heath Ledger dejando el lado que no te gusta Dark Knight? Sí, creo que lo único que me gusta de esa serie de Nolan es el Joker de Heath Ledger, de hecho. ¿Has visto Snatch, Cerdos y Diamantes? Obvio que sí, vos. Frankie fucking Four Fingers. Es terrible buena. Puta, creí que están cortando weas por acá para tu juego. ¿Viste? Bueno, ahora cachai, se escucha como alguien taladrando una cagada. No, si yo no exagero, weón, cuando digo que aquí todos los putos días, culiado, hay algún ruido, weón. Sí, insoportable esta mierda. Vives al lado de una maestranza, claro. Me gusta el tema de la película de Resident Evil, la de Marilyn Manson. ¿No era de Slipknot esa wea? ¿O tiene una también de Marilyn Manson? Cesarito, ¿viste una película de animación que se llama Redline? Es una delicia visual. No, weón. No la ubico. ¿Has pensado en cambiarte casa? Sí, más que la chucha. Pero lo que pasa es que quiero comprar, ya no quiero así como irme para seguir pagando arriendo, weón. A fin de cuentas, pagar arriendo es votar plata. No aceptaste el Sodimac, pero el Sodimac vino a ti. Sí, weón. No me acordaba de este maricón.
Cesarito, cántate una de Morrissey, Michi, ¿por qué, weón? Cesarito, que va, Carol Crece, te mando saludos. Sí, weón, qué feliz fui. La weá bacán. Es la venganza de los colombianos del otro día. Sí, en todo caso. Bojack Horseman, puta, me gusta, pero no me enloquece. No fue así como, oh, qué mansa serie. ¿Cachai? Como que estuvo piola, ¿no? Los colombianos te están echando la pared abajo. Llamar a la tía Carol, weón. Yo igual, pues, weón. Oh. Cesarito, por usted estoy leyendo El Padrino y ahora puedo entender las referencias a la cabeza de caballo. Bueno, weón, el Padrino, el libro es la zorra, weón. César, ¿qué opinas de Metroid Prime 2? A mí la interfaz de ese juego me caga toda la experiencia. ¿A qué te referís con eso? Porque de hecho ahora lo estoy jugando de nuevo. Y me gusta bastante, tío. Pero no sé a qué te referís con la interfaz. Don Sebastián Live dice: buenas, chuche tumares. ¿Cómo está, señor Don Seba? Buenas, César. ¿Cuándo vas a jugar una weá que no haya jugado antes? Dijimos que el Sekiro, bro. Vamos a hacer esa weá con el Sekiro. Jugar Earthbound, ya vos, por ejemplo, el Earthbound tampoco lo he jugado, man. Nunca he jugado en Final Fantasy, me llama la atención el remake que saldrá ahora. ¿Puedo jugarlo sin haber jugado los otros o no cacharé nada? No, lo podéis jugar fácil, pues. Si, sí, mira, piensa que los Resident, ay, no sé si debería llegar esa, man. Piensa que todos los Resident Evil, claro, Resident Evil, no, ninguno es como ya, tenéis que jugar los anteriores, po. Por ejemplo, yo cuando jugué el 7 no había jugado los anteriores 6, todos. ¿Cachai? Hay ciertas como easter eggs y ciertas weaditas que si hay jugado los otros las vais a entender, pero no es imperativo, ¿cachai? Mira, me cagó porque se supone que ese weón ya se había muerto, po. Yo ahora estoy envenenadito. Voy a devolverme a donde mismo. Ahí hay venenito. Ven a vivir a Chiloé, culiada, tranquilidad absoluta. Sí, po, se va a comprarme primero un lugar. Bueno, lo que pasa es que, y para comprar una casa te piden un huevo, culiado, más o menos. Es un hueveo, más o menos. Half-Life, esa es otra hueá que nunca he jugado. ¿Cachai? También lo podría jugar acá. Momento imperativo. Bueno, me molestan por esa hueá. Pero usted es un YouTube star, ¿cierto? Podría, yo debería decirle, oiga, yo soy youtuber, ¿ya? ¿Por qué me está pidiendo tanta weá? Tiene que ser el terreno, una prefabricada y era te vas. Sí, po, sí, sí. Pero, loco, ¿cómo es posible? No, nadie me deja. Todos le dan color. Por lo de Metroid Prime 2 me cargan los menús de ese juego. Encima Metroid son súper necesarios. Ah, ya, ok, ahora entiendo a lo que hay. Ya, sí, el hecho de que sea como todo medio robótico, así, a eso te referís, ¿cierto? Con respecto al Final Fantasy, siento que después del 10 el sistema de combate se fue a la chucha, aunque tratasen de arreglarlo en el 15. Sí, muy de acuerdo. Muy, muy de acuerdo, compadre. Me gustaría estar más de acuerdo, pero no puedo. Yo estoy muy de acuerdo. Soy youtuber y hago slow run en Twitch. Seba, ¿cierto? Diría decirle, mira, yo soy un youtuber, ¿cachai? Hago slow run en Twitch. Quiero comprarme una casa, ¿ya? ¿Por qué me hay tanto color, conche tu madre? Hay una weá del gobierno que te facilita tener esta weá en casas rurales. Ah, buena.
Un amigo me explicaba que esto te pasa en plata. Bueno, hay que probarlo entonces, pues bueno. Tengo un cuadro de Drácula gigante, pero debe aparecer en tus videos en única condición. Puta, me encantaría, compadre, pero como digo, aquí el setup que tengo es medio limitadito, ¿cachai? Entonces, como no te puedo garantizar que lo voy a hacer, que no me mate el escupo, por favor. ¿Do you like the scene interrogation de Joker? La escena de interrogación. No, es que no recuerdo bien esa. Mira, hubo un tiempo en que yo trataba por lo menos una vez al año de ver de nuevo The Dark Knight. Porque yo decía, ya, ¿cómo es posible, Juan, que todo el mundo la encuentre acá y yo no? Algo debe tener que yo no estoy cachando. O sea, ahí la voy a ver de nuevo. Y ves que la reveo, me aburre así, incluso más que la vez anterior. Ven a ir a Melipilla, te aseguro, patos, perros, pollos, gatas, vacos y chinchules. Pero es que es muy lejos. Ay, entonces, ¿qué es este lugar como que ya era? Aquí ya no tengo que hacer nada de esto. Super slow run and with games over. Sí, tal cual. Prende la luz, weón. Pero es que está tratando de prenderla, viejo. Chao. Ahí está la luz. ¿Qué hacen aquí? Chao. Sacerito, ¿qué te parecen los juegos RTS? Ahí me mandaste la chucha, no sé qué mierda es. Ya, para eso vine, unas balas de Magnum. Real Time Strategy. Ah, ¿y como cuáles son esos? ¿Son como Age of Empires? Como el StarCraft, igual me gustan. Lo malo es que esos juegos culiados son muy pasteros, weón. Ese es el problema. Siento como que ya empezás a jugar esa weá y como que se te va la vida en esas mierdas, weón. ¿Quieres un Xbox 360? Lo tengo tirado, en verdad. Yo tengo Xbox 360, bebé. Muchas gracias de todas maneras. ¿Alguna película que esperes para este año? No, weón. No, de momento. No, no hay nada que yo esté así como. Conche tu madre, quiero puro verla. Todavía. ¿Te gustó el traje nuevo de Batman? Me gustó, weón. Fíjate. Siento que Dragon Ball César, siento que Dragon Ball ha desaprovechado su potencial comercial todos estos años y ahora recién está lanzando todo su potencial de golpe. ¿Qué opinas tú de todos estos años perdidos? Mira. Interesante, pero la verdad yo nunca he sido demasiado fan de Dragon Ball. Cuando chico lo veía y me gustaba caleta, pero así como decir que soy fan, no. Ahora, el potencial que tienen, sí, igual, es verdad, po. Por ejemplo, yo ahora estoy jugando esa weá del Kakaroto. Weón, podrían haberlo hecho hace caleta de años antes, weón. Así como que recién están pensando como, oh, podríamos hacer un RPG con Dragon Ball, ¿cachai? F por el Death Stranding, culiado fome, que debe estar por ahí botado porque si ahí no lo quiere terminar. Weón, si no es por eso, es solo que no lo he jugado nomás, ¿cachai? Dicen que el logo del pecho de Batman está hecho del arma que mató a sus papás. Sí, también caché esa weá. Una pistola del Joe Chill. Manquihuito se suscribió por 3 meses ya. Gracias, compadre. Muchas gracias por su apoyo, estimado amigo. Bebé. Igual hay 3 RPG de Dragon Ball Z para Game Boy Advance que son súper buenos, en especial el 2. ¿En serio? Porque parece que yo tengo uno. ¿Cachai? Tendría que buscar aquí en mi caja de weá de Dragon Ball. Creo que yo tengo uno. Va a salir un DLC de Kakaroto con la weá mala del Super. Bueno, yo empecé esa weá del Kakaroto, no sé si lo termine. Como que lo jugué un rato y está como ya piola, pero es que, como digo, pues yo tampoco soy super fan de Dragon Ball Z, ¿cachai? No es así como, oh, weón, esto lo estoy esperando hace 1 millón de años. Oh, hi, Mark.
Tu león está más cagado que Alberto Plaza. ¿Te gustan los juegos del Prisas? ¿Jugaste alguno de los Adventure? Creo que jugué el Sonic Adventure 1. Lo tenía un amigo en Dreamcast, ¿cachai? Pero creo que ese es el único, weón. Creo. Grabamos, ¿no? Así como a lo maraco. A lo super puto. Cesarito, ¿para cuándo más emoticones? Ya, mira, me tengo que poner las pilas con esa weá. También hay un RPG de SNES de Dragon Ball Z que es piola. Tiene más parecido. Ya, es que esa weá yo la jugué, pero me acuerdo que teníais que parcharlo, po, ¿cachai? Porque estaba en japo, ¿cierto? Porque yo me acuerdo cuando yo era chico, nosotros jugábamos, puta, el típico amigo tenía el Dragon Ball Z3, se llamaba, y era un fighting, ¿cachai? Y estaba en japo. Y yo decía, que fome que hayan puros de pelea, podría haber una weá RPG. Y me acuerdo que después, una vez que bajé como estos emuladores, ahí caché que había uno así. Igual que había un RPG que era de Ranma y medio, weón. César, yo te hago emoticones. Ya, pues, compadre, rájese. Rájese con unos emoticones. ¿Jugaste el Final Fantasy Tactics en Game Boy Advance? Cuando me diga a mí cuáles quieres, sí, pues, en todo caso, el Alpha Cross ya me está haciendo emoticones. Pues sí, es que sabéis lo que pasa, donde hago los videos también. Twitch es como, lamentablemente. Oh, buenas, piezas de Magnum. No es como prioridad, entonces. Entonces me demoro, pues, cuando normalmente me dice, mira, tengo esta idea, ¿qué tal si hacemos hoy? Yo, así ya, bacán, y después se me olvida. Final Fantasy Tactics, recuerdo que lo jugué en Play 1. Si es que el de Play 1 es el mismo que está en Game Boy Advance, entonces sí. Zombies en pelotitas. No es el mismo, el de Play 1 dicen que es el mejor. Ya, porque yo me acuerdo que ese Final Fantasy Tactics era la zorra. Pero super bacán. Sí, yo se lo hago, pero no me ha dicho nadie. También con varias configuraciones del Twitch, como ponerle bot que lee las donaciones. Sí, no sé si es verdad. Si, sí, Juan, me han dicho así, Juan, haz esto, y siempre se me va. Es que, como te digo, si yo hiciera solo Twitch, estaría más encima de aquello. Su review de Parasite Eve, que juego más lindo, weón. Vengo recién llegando, me perdí de mucho. Justo se me echó a perder el celular y no pude ver el aviso, bebé. Oh. Se ve, igual estáis perdido harto. Sí, estamos a. Llevamos 2 horas con 17. Esta vez va a durar 2 horas nomás. Ay, soy bien guay. Debería ir al baúl primero. Vamos al baúl primero. Después. Yo pensaba que por ahí bajaba un licker. Tienen que entender, cabrón, igual es complicado manejar edición, grabación, guión en YouTube y aparte Twitch. Sí, po. Se escalete, weas, po. ¿Dónde está mi magnumcita? Para enchularla al tiro. Bah. ¿Terminaste de ver Better Call Saul? Cine bueno. Sí, po. De hecho voy a hacer un video de Better Call Saul. Te faltó y sobrevivir en el intento. Oye, espérame un poquitito que tengo que ir al bañito. Ya, pero si me demoro, la nada. Vuelvo al tiro, al tiro.
He vuelto, perdón. ¿Qué iba a hacer yo? Ya. Cesarito echando la corte, que son mal pensados. Tiene que ser pipiseguido. Ah, un pipiseguido. ¿Te lavaste las manos? Obvio, pues, compadre. Antes y después. Y durante, claro, así como me estáis lavando las manos mientras me hay. Muérete, po polilla culiá. Me encanta ese momento en que se queda ahí. No. Ay, no me acordaba cómo era. Bueno, esas polillas entran a mi pieza, nada más que sí. Guest y sin password, ya. Okay. Manso escopetazo en el compu y sigue bueno, sí. ¿Sabes qué avanzas cuando la cosa se pone medio gear? Compu gamer. Entonces yo creo que ahora debería salirme ese licker culiado del techo. Es verdad que pillaron al Soda ganando en un line. Si alguien me dijo una wea así, que el culiado no, weón, es tonto. Viste, ¿cachai? Que esa es la wea que te digo yo, porque a veces que hay ciertas cosas que uno no tiene que hacer en vivo, ¿cachai? Como precisamente como jalar, pues weón. ¿Cómo se te ocurre jalar? Como lo weón. Está en YouTube el video, la hacía pasar piola con el centro. Ah, pero está como aquí mismo, así como al guanto. Porque que vaya al baño, pues weón. No sé, es como tan ridícula la weá. Uy, lo dice el weón que se inserta ovoides mientras hace stream. ¿Te imaginas? Es un live que dura como 3 horas, busca Soda Jales en YouTube. Es como cuando le chupaban el pico al Carol Dance, ¿verdad, weón? Sí, pues está así mismo como tú y el culiado de repente se puso a jolar. Pero qué weón más tonto, weón. Además que no, que esa weá es ilegal. Oiga, don César, ¿cuándo se pone bueno esto? Es que está equivocado, te equivocaste de stream, pues weón. Hasta Maradona le hace piola cuando lo graban en vivo en un partido. ¿Qué echaste esa weá? Sí, yo lo vi, weón.
Si soy un gordx culiax, ¿soy funable? Va, Naguera estaba. ¿Susanín, tenías algún nick cuando chico o qué nombre le ponías a los personajes de RPG? Puta, ¿cachai que yo les ponía como los nombres míos nomás, pues, bueno, así como mío y mi amigo? Me acuerdo que una vez, puta, yo estaba pegado en el Final Fantasy X, y me acuerdo que hablé con un amigo que él lo tenía. Y el weón me dice, ya mira, tenéis que ir con el Tidus, tenéis que llevarlo. Y yo le digo así, ¿quién es el Tidus? Y creo que me dice como, el personaje principal, pues weón, no estoy jugando el 10. Y yo así, ah, aquí yo le puse César. Y el culiado me miró así como, oh, el conche de tu madre, weón, vos no merecís jugar Final Fantasy. Estaba así como enojado, culiado. Y entonces después siempre me decía, ya, pues entonces tenéis que ir a este lugar y hacer y ocupar tal weón con el Tidus. O bueno, el César en tu caso. La wea buena. Y pero cuando te pones a exagerar en el stream para tener más follows, puta, es que no sirva para esa wea, pa. Chao, ¿pa' qué, po? César, me acordé que el Felipe Abello sacó un video mostrando el poto echado en la cama. A lo mejor te confundieron con él por la foto. Puede ser, porque yo nunca he mostrado mi poto. Ando esa weá donde pones el dedo. Verdad, no he ido para allá, po. She's one of the operatives sent here by the agency. The reason why she came here is to obtain the G-virus. That's a lie. Seguro que no, nunca en películas con eso, estoy seguro que sí, weón. No, weón. Puta, la Evelyn Mateo, que le hago lo, no. Callate, a Evie. I know her. Ada wouldn't do something like that. Ada wouldn't do something like that. Un amigo psicólogo se molestó porque escuchaba a Padre Carmen está hablando. Un Uribe cualquiera se mueve. Se le culeaba a Larry. No, mentira. Me decía, la otra se arranca, po. No. Chao. El efecto Mandela y la raja del César. Sí, hay una weá que es como la intro de Suicide Squad. Que yo salgo, estoy en calzoncillo. ¿Cachai? Te pegó los medios combos por robarte la bici. Pero qué buena referencia se sacó, señor. Ya cabrón, me iro para la casa. Chao, Cesarito, un besito en el ñe. ¿Qué significa eso? Hablando de tu raja, te envío un DM en Insta con un link de la imagen. Pero es que weón. Bueno, todos me han dicho eso. ¿Cómo te llamáis además? Porque mira, tengo weón, más weas que la chucha. Así que. Así que no sé. El ñe. Hasta hay un chiste de eso, creo. El ñe es el no es ñe. Oye, entonces, ¿podré devolverme a esa weá donde hay que poner los dedos o no? ¿O todavía no? Me da como miedo andar así nomás, así como allá en la Magnum igual, weón. Porque sabes que esta weá sí que yo no me acuerdo. Tío Cerrito, ¿qué opinas sobre el evento de los Punky? Lo hablamos al principio, pues, guagua. Ya llegó muy tarde, pues, bebé. Todavía no terminé el juego, ¿no? Pero para allá voy. ¿Grabaste, Cesarín? ¿Grabo? Vuelta entonces. Pero es que, ¿sabéis qué? Quiero ir a ver. Es que yo entiendo. Ya. Espérate. Quiero ir. Perdónenme que sea slow run.
Quiero ir a cachar una wea. ¿Y ya no está ahora el Mr. X? ¿A dónde se fue? ¿Dónde está, caballero? Ando a buscar la Magnum. ¿No se la traigo? La tengo conmigo. Y además, mira, soy invisible. Caché, ya aparecí. Bueno, esa no la cacháis, pues. Tenéis que ir a la estación de policía, weón. Calmado, que voy a decir una wea. El John otra vez. Bueno, viste como te digo, yo cumplí con ir al peor live en la historia de YouTube. Lo logré. Logro desbloqueado. César, y si te haces una reseña de lugares que hablan para defender a las viejas. ¿Pero por qué hay que defender a las viejas? Aquí no era. Aquí tampoco era. Ven, el puro nombre de Padre Calmente hablando y les arde el ñe. Juan, Juan, mira, si llegaba, Juan. Ya mira, esta va a quedar para la posteridad. ¿Cuántas personas son? 407. Ya mira, si alguna vez llega a volver patriarcalmente hablando, le voy a poner matriarcalmente hablando. Lo voy a cambiar una pura letra. Y suponte la foto mía del Armando, lo voy a poner así como una cintita, así como Miss Pac-Man. Bueno, guárdenlo. Si llego a ver qué dicen los culiados, te puesto que ahí así te venía. Oh, sí, que va a caer. Sería chistoso igual. Sería chistoso igual, culiado. ¿Cierto? Bueno, así en BDP y tienen que empezar con canciones de mí. Te aseguro que con eso lo encuentras en la raja. Bueno, ya mira, eso voy a hacer, te lo prometo. Si es que llega a volver el podcast, bueno, va a volver como matriarcalmente hablando. Conche tu madre. ¿Y cómo se llama? Y claro, y las fotos de nosotros le voy a poner así como unos moñitos. Así como la weá de, ¿cómo se llama? De... como Mrs. Pac-Man. ¿Qué va a la música aquí, weón? De hecho, yo no me acordaba de esto, weón. Ah, buena. Si la prensa no va a poder decir que matriarcalmente hablando es malo, weón. ¿Sí? Ya, mira, eso lo voy a hacer. Qué chistoso, para poder dejar en evidencia lo hipócritas que son los culiados, pues, weón. Puede que haga la música de aquí, weón. Como que no me quiero ir. Ya, pero a fin de cuentas, eso era todo. Era para sacar más para la metralleta. Seguí jugando, vicioso culiao. Sí, pero que hay que terminarlo, po, guau. ¿Qué opinión previa tenéis de la serie Resident Evil en Netflix? Puta, ¿sabís qué? No sé, weón. Porque hasta ahora entiendo que... hasta ahora entiendo que es, ¿cómo se llama? Que hay una serie, que van a hacer una serie de Resident Evil nomás, pues no sé de qué se va a tratar ni nada, así que puta, estoy no odiándola, pero no, de verdad no creo que Resident Evil sirva como serie, weón, ni como película en ese caso, para serte ultra honesto, ¿cachai? Pero igual estoy dispuesto a verlo, estoy dispuesto a ver si es que estoy equivocado.
Bueno, qué buena idea esa weá del podcast. Ya, cacha, que hasta me dan ganas como de volver a hacerlo para puro poder hacer esa weá. No me acordaba que el juego era tan largo. Eso soy yo, weón, el malo. Ya, es eso. El largo donde el César se muere y no graba, precisamente. El juego de 8 horas, el César se lo termina en 20, sí, el culiao malo. Puta, perdona, vos, compadre, ¿eh? ¿Qué quiere que le haga? ¿Eh? Tonto. Esa mano no la quiero, esa mano no la quiero. Voy a grabar ya, pero se graba abajo, ¿cierto? Sí. Ya me llevo un spray. Esa es la puerta de lo que tengo que abrir. Me llevo Magnum y eso. ¿Qué más me faltaría, viejito? Creo que con eso estamos, po guagua. César, al final te motivaste a video de la polla, estaría bueno. Pues podría hacerlo, weón. Podría hacerlo. Cabrón, esto no prendió. No lo va a terminar. Tío Cesarito, tío Wom, ¿qué opina del Resident Evil Outbreak File 2? Esa es la weá donde está ahí en un zoológico igual, ¿o no? Es que yo los Outbreak los jugué. Pero lo jugué no online. Hubo un tiempo que lo estoy jugando con mi hermano chico online. Así ahora hace poquito. Y estaba piola. Para que quieren un video de la polla del César. Me acuerdo que te daban bazooka infinita cuando lo pasaba. Volví a subir, sorry, porque yo quiero guardar esa cagada nomás, ¿eh? Oye, ¿no era el bazar de los Césares el otro nombre del patriarcalmente? No, sí sé, pero es que quiero pa' puro huear nomás, ¿sí? Como digo, mira, si yo no creo que vuelva a hacer ese podcast, pero si sí, bueno, haría esa guay, sería terrible chistoso, culiao. ¿Cómo lo haces para jugar el Outbreak Online? Mira, necesitáis la ROM de la weá, un emulador de Play 2 y hay unos servers que son dedicados. No me acuerdo exactamente cómo se llamaban, pero puta, si de verdad te urge, me podías escribir y yo te los mando porque lo tengo aquí. Sé que lo tengo en algún lugar. Sí, en ese que peleé contra un elefante cuneado en el suelo. Sí, ya, vale. A mí a llevar yo otro spray, ¿cierto? ¿Se te jugarías Outbreak con suscriptores? Claro, podría, Pumwan. Podría. Es que súper, son súper peludas esas cagas de Outbreak. Pero ¿sabéis qué podríamos jugar? Esa weá del Resistance cuando salgamos. Que es la weá que va a salir con el 3. Aprovecha para sacar el partner de Twitch de una con su directo de 8 horas. ¿Te imaginas? Juega Silent Hill 3 después de este, po. Sí, yo también creo que deberíamos optar por Silent Hill 3, po. Están las pelotas de básquetbol. Ah, come on. Y es gracioso que le van a poner un balazo a esos charchos. No. Le ponen sus balazos en la cara. Mira, el culiao brígido. Ah, soy Mr. X. Me cayó, ese fue su Superman 4, ¿o no?
Podría jugar con suscriptores, but am I gonna? Leon, please, escape. No, we're a team. I can't just leave you behind. Terminator 2 ahí con el tubo. Ah, le sale, faltó, sí. Hasta la bugueó, weón. Mr. X funado le pegó a una dama. Funa Mr. X para muchos un grande, para mí un conche su madre. Ya no podemos aguantar ese tipo de cosas. Se dieron el beso, ¿no? Yo me acuerdo que había una weón donde se dan el beso. No. León culiao que quiere puro tirarse a la weón en un apocalipsis zombie, oye, en todo caso. ¿Fue un beso? No, pero hay una donde se dan un beso. No sé si acá es. Acá se lo dan. Ya se vieron por cuánto lo perdiste, viste que me empiezan a hablar cuando estoy trabajando aquí en Twitch. I will always remember you. Master Kibo. Como el Master Quest. Mira, tengo poder de invisibilidad. Mira, eso, vamos. Una cachita para el león, help. ¿Cierto? Ahora podría, po. Ahora, ¿qué va a hacer ella? Ya no puede no dar su consentimiento. ¿En qué película era que decían esa weá? Que hacían una talla como de la necrofilia. Eran esa weá House on Haunted Hill, ¿o no? Que aquí se llamaba como La Residencia del Mal. Creo que esa era, que hablaban de eso como de necrofilia, tiran una talla. Claire? Claire? Really? Where are you? Buena don sexo. Y en Red Dead también había un poco que saqueaba tumba y aprovechaba de pajearse. Ah, pero si yo empecé a jugar el Red Dead el primero y me acuerdo de ese mono. Aprovecha que aún está caliente, claro. César, ¿se puede pedir pan con pescado al tío de aceite por Rappi? No, pues, oh, igual sé que no me han devuelto el código, el de Rappi, weón. Quiero puro tener esa weá de nuevo. Para un platform. Chris, Leon, fuck my sister. Leon, no way, fag. Ya, pues, culiao, recupera el código. No quiero pagar weas de envío. No sé si de hecho quiero como que me den un código incluso más bacán. Pero tengo que... Estoy ahí, en conversaciones. En conversaciones. En Two and a Half Men hay harto de esas tallas. Sí, pues de hecho hay un capítulo que se llama así, pues, Kind of Like Necrophilia. César, terminaste Ozark en marzo, ¿sabes la temporada 3? ¿En serio? Sí, yo vi esa weá, me gustó. ¿Y por qué se tengo que volver por Sherry si este weón no conoce a Sherry? Si no aplica código con Uber Eats, puta, sí, sería bueno. ¿Cómo podré hablar con Uber Eats, viejito? Porque Claire le dijo el nombre. Ah, verdad que está tirada acá, está guacha. ¿Qué te pareció el Blair Witch y Dragon Ball Z Kakarot? Blair Witch me ha gustado bastante, ¿eh? Y Kakarot, todo puta, está como... supongo, sí, está bien. Es que llevo poquito, estoy peleando recién con el Raditz. Así, onda, empezó la weá. La weá estúpida, necesita llave para el elevador de emergencia. Oye, no me dejó grabar ahí, pues, weón, culiado maricón. ¿Por qué te quitaron el código de Rappi? Lo que pasa es que no es que me lo han quitado, así como ya conche tu madre, devuélvelo. Sino que son campañas, po. Entonces la campaña conmigo terminó. ¿Cachai? Entonces ahora, por eso te digo que ahora estoy viendo, parece que van a hacer como otra campaña, idealmente.
Esa cabra chica está sexualizada. La weá estúpida, necesita llave para el elevador de emergencia. Sí, no tiene ningún sentido. Es una emergencia la weá. Es como, oh, no tengo la llave. Bueno, supongo que moriré. ¿Qué se siente estar en todos los malls del planeta? Igual faltan algunos. ¿Y qué te da Rappi o muy sapo? No, pero es que Rappi te da plata, po. La gente que ocupaba mi código te dan plata a ti para ¿cómo se llama? Para que tú también pides en Rappi, ¿cachai? Entonces, puta, las compras del mes, por ejemplo, las hacía con esa weá. Me salvaba este año. Grabemos acá por si acaso me llevo a morir. Ya, pero sé que después tengo que sacar la llave. ¿Te imaginas que salgas las noticias por estar en todos los malls? La hueá violenta. El culé inconforme. No, ¿por qué inconforme? No, pues si es bacán, pues si para te estoy diciendo que lo quiero de nuevo. ¿Cachai? Eso es lo que tengo que ver. ¿Cómo lo hago? ¿Qué opinas del youtuber un tío blanco hetero? Nunca lo he visto, lo cacho, sé que existe, pero nunca lo he visto. Un misterioso hombre aparece en todos los celulares de Chile. En el extranjero también, New York, Suecia y otros lugares más. Sí, po, sí, sí, eso es lo más bacán. ¿Has visto a este boomer en el mall? Tío, César, ¿por qué razón Leon se convirtió en un agente especial Rambo super entrenado a patear lacras en el Resident Evil 4? No lo sé, weón. Porque el Resident Evil 4 es malo. ¿Es agotador hacer un podcast o lo que te cagó fue el enfoque de este y sus haters? No, es que es agotador. Piensa que todas las semanas yo hacía dos, pues, weón. ¿Cachai? Dos podcasts. Y además que, claro, leyendo, weón, pero sí lo expliqué, pues, weón. Lo puse en el Insta incluso. Llegué a un punto en que ya así no era divertido. Antes era como, oh, qué bacán, vamos a hacer el podcast, voy a reírme así, lo voy a pasar bien. Pues llegó un punto en que ya no pasaba eso. Ya me estáis weando que tengo que sacar estas dos cagadas, pues, por la rechucha, oh. Ya estabas con tiempo, así que yo creo que voy a tener que... ¿Cómo se llama? Voy a tener que comerme nomás una energía y llevarme las dos weas al tiro, porque quizás entre ir y volver no la hago, así que... Lo siento, bebé. A Leon lo reclutaron horas después de que salieran del tren. Como Claire tomó otro rumbo desde el gobierno, agarraron a Cherry y Leon. Y ahí es donde sigue la historia de los susodichos. Ya entiendo. (Ríe)
Ya, boo. Este es el Mr. Expo, ¿no? Chao. Qué mono culiao. Juan me va a matar. Vamos a ver cómo muere. Si esa es la pelea ultra final y violenta. Juan no le he podido poner ni siquiera un balazo. Mono conche tu madre. 1-2 ultra violento. Muchas gracias. ¿Cómo me mató, culiao? Justo me tiraron la weá, weón. No, weón, qué terrible. ¿Cuánto me va a demorar, weón? Son 7:15. Llevamos casi 3 horas, compadre. Casi 3 horas, weón. Dando la cacha, pero con ganas. Qué culiao más pésimo. Me dio charchazo que me mandó a la Tyrant. Y weón, más encima que yo estaba paradito, weón, dentro de todo. Ah, pero estoy en el tren, po, weón. Ya. No me acordaba dónde había quedado, weón. Ah, shit, here we go again. No, pero estoy aquí mismo. Esa weá hace insta kill. Ya, dale. Ya. Entonces. Chao con la escopeta. ¿Qué vas a hacer después de la transmisión, Cesarito? Tengo que ir al súper a comprar hueá y tengo que cocinar para mañana. Para la flaca, porque la flaca almuerza. Tiene que llevarse almuerzo. Esta gran curia está enojada porque funaron el concierto y la polla. ¿Has visto a este hombre en tu fondo de pantalla? No toques tu teléfono o serás boomer. Slow Run World Records, César Whip, en todo caso. Solo esquiva gordo y espera que Aida te tire la hueita. Ah, ya, bacán. Sí, yo. Suponía que era algo así. Manduqueado. Soy una mujer. Sus fideos con huevo duro. Mira, esto yo por qué no lo había visto delante, viejito, viste, está bien que hubiese muerto entonces, tenía que morir. Y cocina rico, ¿no, gordito? Yo, compadre, cocino terrible bien, po. Yo cocino desde los 9 años, po. Entonces, le pego. Hago unos fideos con huevo. Estos buenos que compran celos de vitrina, ¿se imaginan hacer algún César salvaje en encenderlo? Sería bacán, animal. Usa la Uzi con el boss, el muy maricón te hace stun lock cuando te pega. Puta, pero no traje la Uzi, bro. I fucked up. Su vienesa es con cilantro, lo gurnet. El mismísimo conchetumane que le pone sal a la maruchan. Tío César ando con cagadera y creo que fue que compró una bebida de 3 litros por 600 pesos. Máxima culia. Oh, qué terrible, weón.
Julia que me pone flor de guates, pues, weón. lo esquivo y el culiao me hace pico igual. ¿Y aquí dónde llega mi comadre a salvarme? Creo que tengo que hacerle como una cantidad de daño antes que aparezca la mina. ¿Qué weá se glitchó? Mira. No me muestran. A ver. Mira, weón, está glitchado. ¿Dónde estoy? Y suena como que me estoy moviendo. Y me están sacando la chucha. Pero weón, mira la mala cueva, culiada. Mira, weón, se glitchó, conche tu madre. The door won't open, mira. Quizás dónde ando weando. El culiao mala cueva, po, weón. Mira. Weón se glitchó, po, weón. Puta la weá. Pero que baja, po, weón. Eso va, no vale, po. Yo me lo terminé así, dice. ¿A dónde? Ya, vamos a intentarlo una vez más, o si no lo vamos a dar por terminado ya, porque weón. La wea tonta, weón. Ya, si es que no lo paso acá, lo vamos a dar como por... Ya, ok, sí, termino. Porque weón, la wea tonta, weón. El mismísimo boomer que se le glitchea cuando tiene match point. Weón, estaba listo con la weá, estaba listo. La UCI, vos, la UCI, verdad, ya. Llevemos la UCI con che tu madre. En vez de la Magnum, decís vos. Llevamos la UCI en lugar de la Magnum. Ya hagamos eso. Llévatelo para el hospital. Ya. Vamos. Vamos que se puede, vamos que se puede. Weón. Qué vendida, culiada. Bueno, esa weón no fue vendida mía, esa weón fue un glitch, pues weón, la weón tonta. Igual tengo que guardar una wea.
para poder llevarme las dos mierdas esas. Así que vamos a guardar esta cagada, la verdecita. Eso. Ya, vamos. Tío, todavía estoy cagando por la vida 600 pesos. Bueno, yo cuando era chico una vez también, onda, como que tenía que ir a buscar a mis hermanos al colegio. Nos iba, yo los iba a buscar a pata, nos veníamos a pata, andábamos cagando calor. Entonces siempre tratábamos de comprar así como esas papitas fritas que compráis, los pollos a las brasas. Ya, y una vez compramos una bebida que se llama Narampol y costó 350 pesos en esos años y era como de 1000 litros, pues, weón. Y nosotros, oh, cagado calor y caminando y pendejo, oh, qué buena idea, sí, ya comprémosla también, conche tu madre. Estuvimos en el baño todos, loco, todos. Y era mala la weá, tenía sabor como agua con chancaca. Una weá mala, terrible mala. Su garrafa de bebida, claro, una garrafa de bebida como por 100 pesos, si la weá es ridícula. Ah, sí, ya sé, ¿no? Tengo la UCI puesta, sí. Agua con chancaca, pues, con chetumán. Sí, se la sube, hermano. Ya, no me mate, pues, caballero. Oye, sí, menos mal tengo la UCI, weón. Está súper buena. Me dice que se pone a parpadear el conchetumare, ¿eh? Y no veo bien, pollo. Mal idea la metraca para ese boss. Me están todo el rato diciéndome no ocupa ese, weón. Ahora lo ocupo, no, mala idea. ¿Cachaste cómo lo esquiveo, no? Soy una princesa. Además, cacha la arma biológica acuática, po, weón, que el weón empieza a hacerse invisible, po. Here, use this. Gracias. Ada, is that you? Ada! Game over. ¿Qué le dan color con esa va? Listo. Game over, man. En todo caso, esa va. The Alien. Porque está emulando juego el César Barriga, sí. Llamé a la tía Katy y le dije, oiga. Ah, pero este es el Bebo, bueno, ¿no? Ponche tu madre. Porque eso significa que esto no ha terminado. Me falta ese mono culiado del final, pues conche tu madre pa' grande, oh. The tunnel gate isn't open yet.
Ya, espérate, entonces. No me acordaba, estaba ya, espérate. Uy, 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 viejito. Ya. ¿Dónde están estas cagadas? Sigue corriendo el tiempo en esta hueá, ¿no? Ah, concha de tu madre. ¿Dónde está mi mierda? Ahí está. Ahí está. Esta weá. Ya. Si se le acaba el tiempo me cago en todo. No, ahí todos nos cagamos en todo, weón. Hoy tengo una pura plantita, pero ya pico. ¿Podrá la guata triunfar? Vamos que se puede, mierda. Ah, no. Bueno, y esta parte también se ve como súper como la tula. Bueno, eres seca, voy, dale, te apaño caleta. ¿Alcanzaste un marrón en polvo? Sí, pues claro que sí, la hueá mala. Vamos, pues Claire, apúrate. Ya, sí, sí sabemos. Muchas gracias por el antídoto. Es normal que el fondo parpadee, me está dando epilepsia. Lo siento, bebé, pero es que esta weá de emulador culiado, charcha. No sé qué tanto alegan si el César es Slow Runner certificado, ¿es verdad? Certificado por el SESMA de los Slow Runs. Como soy terriblemente Slow Runner. Ya, Cesario, me voy al gym, juego un gusto y besitos en las trompas. Vaya nomás, compadre. Pero tengo que matar todavía al otro reculeado ese. ¿Está emulando juegos? No, 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 eso es muy ilegal. Pero yo lo tengo original y digo, choro, si el juego es original y digo, si es el emulador nomás porque no tengo captura ahora. ¡No! ¿Al gimnasio Pokémon, vai? Deja de parpadear, juego de mierda. Si tienes el juego, igual sigue siendo ilegal. No, sí, lo tengo claro. La flaca va a quedar sin comida, en todo caso. Más encima tengo 2 minutos nomás para hacerlo pico. ¿Qué pasa si le disparo la bazooka? Cago, ¿cierto? ¿O no? Esta música, bueno, es bacán. Nada, pero ayuda a caleta para matarlo. Ah, ya, entonces. Claire, aún no me han mostrado el cuarto, teta, vuelve.
¿Pero por qué parpadea tanto, pues mierda? En el remake esta pelea es pulenta, pero ¿y esta pelea está en el remake? Yo no recuerdo haber peleado con esta wea en el remake. Bueno, esta va a estar terrible para epiléptico. Listo, murió. Eso fue todo. Esta weá no está en el remake. No, pues esta weá no está, pues. Yo estoy seguro que esta weá no estaba. No me acuerdo, weón. Voy a intentar con otro emulador. No, si lo que pasa es que es la configuración nomás de la weá. Si piensa que antes no pasaba, pues. ¿Cachai? Si se ponen unos glitches, weones nomás. César erradicó el coronavirus. Eso, vamos. Vagina dentada is dead. Si esta tenía que pasarte los dos escenarios. ¿Pero era así mismo? Yo recuerdo que no. Tanto parpadear no entró al remake. No, es que la verdad es que yo no me acuerdo. O sea, si está, está, pero no me acuerdo, man. Stay back, que vamos a matar al Leon. Pendeja, weón. Escenas culeas parecen de Max Steel. La wea bacán. Buena man, ¿cómo va todo? ¿Cómo está, compadre? Ocho. Me demoré caleta en terminar esta basura, bo. 3 horas porque me morí un par de veces. Ya, sí, ella también quiere ayudar. Ella también. ¿Dónde está la Claire? Ya. Déjale, llegué recién. ¿Qué pasó? ¿Murió G? Al fin, pues compadre. Leon Scott Kennedy, el verdadero hombre de acción. Bueno, 3 horas con 14 minutos me demoré en terminar esta. El metro San Pablo. Bueno, me demoré caleta con esta mierda. ¿Y por qué ese tren tenía una bomba? En todo caso. Wow. Ya vamos a esperar a que pasen los créditos para ver así mi deplorable score. Cuando chico alucinaba en estas cinemáticas, todos, pues, weón, todos. Yo me acuerdo que no las miraba así como, oh, la wea pulenta, weón. Cuánta gráfica, qué tipo de magia negra es esa, cómo lo hicieron, ¿cachai? Y tengo una donación por PayPal. Ah, pero el mismo dólar que leímos delante ya. Vale, muchas gracias, compadre. Lo mejor el culo de Claire. Pero qué weón más patriarcal. Eso no se dice. Eso no se dice, estimado. ¿Eh? ¿Cómo encontré atractiva a las mujeres? ¿Qué? ¿O soy un weón de qué? ¿De qué siglo eres tú? ¿De qué siglo eres tú que encontráis atractiva a las mujeres, weón? Tonto.
Perdónenme, cabros, que está... Porque tengo que hacer ahora... ¡Oh! Su chocorrón para festejar. Oye, Cesarín, ¿te gustan los Gears of War? El 1, el 2 y el 3. El 2 me gusta harto, weón. El 2 me gusta bacán. La Rebeca te va a putear con tu tiempo de mierda. Pero obvio, pues, weón, obvio. Pero si yo nunca dije... Nunca dije así que esas cabras valen callampa, ¿no? Yo sé que me vuelan la raja, weón. Rango E, su so 4 Survivor. ¿Qué vamos a jugar ahora? No sé, pues mira, yo tengo la idea de jugar Silent Hill 3. Pero hay otros guanes que me dicen, Juan juega al Cuphead. No sé cuál quieren, pues Juan. Esos dos me gustan, ambos me gustan la idea. ¿Cachai? Los siguientes directos van a ser leyendo la constitución, ¿eh? Y te apuesto que me demoro menos que en terminar el recién. Dejé de tomar y me arrepiento nunca probar el chocorrón. Pero pruébalo igual, pues, weón, si lo puedes probar, pues. Entonces tenemos Cuphead, no. Silent Hill sería entrete. Silent Hill 3, Silent Hill 3. El KS Taza. Mándate una votación por Instagram, pues, guava. Ya, pero entonces, ¿qué? Entre el Cuphead y el Silent Hill 3. ¿Cómo es la weá? Gear 2, el mejor de todos. Lo juegan co-op con su amigo en 360. Puta la weá, entrete. Sí, es bacán. Es bacán la weá. Resident 3. No, pero es que el Resident 3 hay que hacerlo cuando ya esté por salir el remake, po. Si eso lo va a jugar. ¿Cachai? Eso tiene que hacer, tiene que leer la constitución a los niños del CM. Veamos. ¿Cómo estuvo este ranking? Mundo Gaturro. La hueá pulenta. D. Ah, tampoco fui tan inmundo. ¿Cachai? No, igual valgo cualquier pico. ¿Cachai? 5 horas, po. Culeado lento. This is a world record, Creo que me demoré más que la tula, weón. Aunque existe mucho diálogo, Metal Gear Solid 1, por favor. El Parasite Eve, oh, a mí me encanta el Parasite Eve, weón. Pero es que el Parasite Eve también es súper lento, weón. ¿Cachai? Sí. De demasiado lento. Brigid el Slow Run. Ya que entonces. Rango D, the dick, the asshole. Y aquí entonces, estamos entre el, claro, es como un survival horror o una wea que no es survival horror. Así que yo creo que la votación debería ser entre entonces el Silent Hill 3 y el Cuphead. ¿Eso? Ya, hagamos entonces votación entre esas dos. Entre Silent Hill 3 y, ¿cómo se llama? Y Cuphead. Batman, pero que bueno, el Batman es eterno, todos los Batman son eternos. Ya, voy a hacer la historia ahora. De Dimas por One Satisfaction. Oye, recién terminamos el stream aquí con la gente y estamos votando en cuál jugar después, si es el Cuphead o el Silent Hill 3, ¿ya? Voten, por favor, voten la gente que ve Twitch, sí, po. Concha de tu madre. Silent Hill 3. No quieren ver morir al César cada 2 segundos. Después de esos culiados de Instagram que votan y llegan a Twitch. Sí, por lo mismo dije esa wea. ¿Ya? Eso, po. Ya, entonces vamos a estar entre Cuphead y Silent Hill 3. Yo les aviso, puta, si hoy en la noche, ¿cachai? Y a ver si mañana mismo de nuevo nos tiramos pa' otro Twitch así, pa', ¿cachai? Ojalá, po. No les prometo nada, pero ojalá. ¿Y dónde es la votación? En mi Instagram, arroba critica-QLS, igual que este Twitch. ¿Ya? Vota rechazo. Así que eso, ¿ya? Recuerden que este video va a quedar en ¿cómo se llama? En Boomer Gameplays, o también conocido como Transmisiones QLS. Ahí lo pueden ver desfasado, ¿ya? Oye, nos vemos pronto. Ya jugué 2 Silent Hill, sí, po. Si jugué 2 Silent Hill, 2 Resident, ahora podría ir con el Silent Hill 3, po. Sí, no me molestaría. Pero el Cuphead tampoco me molestaría. Ya, oye. Nos vemos, caleta. Muchas gracias por estar acá. Y eso, pues. Quédense atentos. Los quiero, caleta. Chao, chao.